Bueno, ba, egunon guztioi, emango dugu hasiera lurraldeko informazio batzordeari. Eta gai zerrendaren lehenengoko akta, bai Ibon, zeo zer esan idazu? Ba, bueno, guk azaldu nahi dugu gaurre greba deituta dago administrazioan, langileen prekarizazioaren kontra, eta horren arira guk erabaki dugu pertsona bakar bat etortzea batzorretara, eta elkartasun adierazia langileei. Eder, bale. Ba, gai zerrendarekin hasiko gara, lehenengoko puntua, bileraren akta, pasadan hilean egindako bileraren akta onastea. Ez dugu jaso hemen puntu honetan ezer ere, norbaitek zeo zer esan nahi du? Ez, ba, onartutzat ematen dugu, eta bigarren galderari, edo bigarren puntuari, ba, pasako gara. Información general acerca de distintos asuntos del área. Bueno, en la Comisión de Organización y Cuentas, en la última comisión del día de hoy, está en el orden del día la propuesta de inicio del expediente para la adjudicación de la concesión del servicio de estacionamiento regulado en vehículos en superficie. Al ser un servicio o un contrato propuesto del área de infraestructuras, pues lo traemos a este punto para daros información en la Comisión de Territorio. Entonces, bueno, al igual que la información de la Comisión de Organización y Cuentas se los ha juntado el pliego, nos hemos remitido con el orden del día el propio contrato, el propio pliego de condiciones y, bueno, pues así como características principales del propio contrato, pues podemos decir, hablamos pues de la duración del contrato que van a ser 4 años, los plazos de adaptación que tiene el servicio para la nueva gestión, para la puesta en marcha de la nueva gestión van a ser 3 meses, es decir, el contrato que está ahora finaliza el 30 de septiembre, comenzaría el nuevo contrato, la nueva adjudicataria el 1 de octubre y tiene 3 meses de plazo para adaptar la nueva regulación. El ámbito de aplicación ya lo conocéis porque se os ha trasladado en más de una ocasión en rondas de conversaciones que hemos mantenido. La propuesta inicial que había, eso se os trasladó en noviembre. Se abrió un plazo de aportaciones también a la ciudadanía y con esas aportaciones que han sido incluidas, algunas pues no, se os trasladó pues el ámbito de aplicación pues en el mes de finales de febrero o mediados de marzo, no recuerdo. Los horarios de regulación de la OTA pues vienen a ser los mismos que tenemos hasta ahora, de 9:30 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde, de lunes a viernes, los sábados solo por la mañana, de 9:30 a 2. Y después está también la especificación de la zona estival, de la zona 5, que esa solo va a estar en marcha, en vigor, pues los 4 meses estivales, junio, julio, agosto y septiembre, y en un horario algo más amplio, que será de 10 de la mañana a 8 de la noche, no, perdón, de 10 de la mañana a 10 de la noche y de lunes a domingo. Las tarifas son las que tenemos, las tarifas en principio son las que tenemos, siempre tienen que estar reguladas por la ordenanza fiscal, y la ordenanza fiscal en estos momentos es la que fue aprobada en julio del 2020. Y en cuanto al número de plazas, pues eso también tenéis la información, ¿no?, que se os trasladó, pues que pasamos casi de las 1.400 plazas que tenemos actualmente a 3.008 por el ámbito, por todo lo que abarca ahora las nuevas ampliaciones, pues son 3.875 plazas todo el año en las zonas 1, 2, 3 y 4 y en la zona 5, 521 plazas solo en esos 4 meses que hemos dicho. Y bueno, pues sobre la dotación de los parquímetros, pues también, claro, al abarcar pues más ampliaciones, pues tenemos un número mayor de instalaciones de parquímetros en la vía pública, o sea, pasamos de 64 a 124 parquímetros y bueno, de eso también habla de los medios materiales. Habla también de la vigilancia. La vigilancia nosotros la tenemos estipulada en un tiempo de vigilancia de unos 25-30 minutos, es decir, el vigilante hoy tiene que hacer el mismo recorrido, en un intervalo de 25-30 minutos. Eso en un estudio de viabilidad pues nos da, en la actualidad tenemos 17 vigilantes, con las nuevas ampliaciones en el estudio de viabilidad, pues casi nos estaría dando entre 26 y 27 vigilantes, o sea,
se contratarían, pues se tendrían que contratar más personas, más trabajadores. Y bueno, también está el control y la vigilancia, es una novedad, pues la mixta, porque hablamos también de los vehículos que se tienen que adoptar, de vehículos eléctricos equipados con cámaras lectoras de matrícula. Y bueno, pues esas son las características así más principales, que no sé si hoy está Kepa con nosotros, el ingeniero municipal. No sé si quieres añadir algo más o si queréis hacer alguna consulta, pregunta sobre el tema. Kepa, ¿quieres añadir algo? Bueno, prácticamente los datos principales así, el marco general es el que la concejala presidenta ha establecido en la introducción, y bueno, pues si tenéis alguna pregunta más en detalle o lo que sea, pues qué diréis. Vale, Ibon. Bueno, lengo jakina da guke horta ereduenekin zalantza handia dauzkagula, batez be prezioen inguruan eta prezio horiek nola harremantzen diren parkinek dauzkaten prezioekin, eta nola errezten den edo zailtzen den parkinaren erabilera. Baina hortaz aparte, guk zalantza bat daukagu, eta hau da ezjakintasunagatik, hau da, 8 kotxe elektriko eskatzen diela uste dut, eta horrez gainera baita ere patinete elektrikoak. Horiek aurretik bazeuden, alau gauza berri bada, eta berria bada zertarako. Vale, egun honi guan, eskerrik asko. Araututako zerbitzu honetan, planteamendu berri bat egiten dugu. Eta ibilgailu elektrikoak sartzen ditugu, ikuskaritza lano horretan, ¿está? Como ha señalado la concejala, el tiempo de paso de inspección es de 25 minutos. En este sentido, se desarrollan dos nuevas zonas, zonas limítrofes entre las zonas 2 y 3 y 4, sobre todo la zona de Areta Romo. Y en este sentido, se plantea un estudio de viabilidad que exige la ley para poder sacar la concesión y analizar los costes económicos que ese concesionario pues pueda afrontar y retornar vía canon al ayuntamiento, canon de concesión. En este sentido, entendíamos la necesidad de adoptar una solución mixta con nueva dotación de servicio de coches, que es lo que establecimos aquí, es decir, el coche eléctrico haciendo su inspección, asegura el tiempo de paso en 25-30 minutos, y por detrás va lanzando avisos a los inspectores que van a pie de calle sobre un sistema que está todo centralizado al respecto de los tiempos donde se han excedido los estacionamientos que se han excedido. Esta segunda parte de patinetes, vehículos de movilidad personal que establecemos, es una herramienta que queremos tener a disposición de los trabajadores para que no sigan constantemente haciendo esas rutas a pie. De alguna manera, es una solución mixta que adoptamos como solución en el estudio de viabilidad. En la inspección de los coches, coches dotados de un sistema de guiado geolocalizado y una inspección de cámaras con OCR, y en este sentido, quien hace la primera inspección son los vehículos, y quien lanza los avisos a los inspectores luego de calle por zona, se pueden tener la opción de moverse y tener una asistencia para esa movilidad. De alguna manera es una herramienta que consideramos adecuada para esa solución mixta. Vale, hortaz aparte, bueno, bizikleta gerea horri ikusi zitezken, baina, bueno, bai, ez dira horri ikusi. Bi gauza bai ikusi ditugula oinarrietan, eta bat betiko kontua izaten da, baina hemen berri daukagu da, euskara ez dela aintzat hartzen behar den moduan, jagole hauek egongo dira kalean, izango dituzte harremana jendearekin, badakit langile batzu dauzela eta horiek zurrogatu behar diela, baina alde berria dauzen inean langile berriak egongo dira, eta ez dugu ikusi euskarari ematen zaion behar duen tratamendua eta garrantzia. Batetik, kontratatuko diren langile berriekin, eta bestetik, dauden langileekin, euskaldunak ez direnekin, eman barri zeizkien euskara ikastaroekin, adibidez, udal euskaltegiekin lotuta izan daitezena. Eta bestetik ikusi dugu klausula bat, ez dakigun oraino beharrezkoa den ala ez, baina argi dago udal honek egiten dituen kontratu guztietan ez dagoen klausula bada, batzutan bai beste batzutan ez. Eta da, masa salarialari dagokiona. Hau da, oso berezia iruditzen zaigun, masa salarialaren azkundea, mugatzea, KPI-ri, eta ez ordea, adibidez, udaletxe honek, epe berdinean, udaletxe honetako epe berdinean masa salariaren azkundeari. Guretzako askoz behar logikoa goa izan molitzateke, binda berri horretan dugulako, langile hauek nolabait, udal langilea direla, beraz, ez dakigu zergaitik,
ahalbidetzen da, hasieratik, langile, udal langile, naiz da euren egoera juridikoa desberdin izan, udal langile desberdinen arteko desberdintasunak balditzatzen dira. Hori ez dugu ikusten. Eskerrik asko. La primera cuestión que señalas es una cuestión legal. Entonces, el pliego de cláusulas administrativas es quien refleja esa condición del perfil que tiene que tener. Aquí están los pliegos de cláusulas técnicas y sí me consta que la exigencia que tú señalas al respecto de la posibilidad de conocimiento de euskera está reflejado en las condiciones en el pliego de cláusulas administrativas. Otro de los apartados que tiene el pliego de condiciones técnicas, que fija, de alguna manera, esas condiciones en las que la administración, nosotros como proponentes contratantes del contrato y el prestatario, el concesionario prestatario de servicio, tiene que tener, tiene un apartado también de formación en continuo. Es decir, se pone de relevancia la necesidad de trabajar la formación en continua con los trabajadores y trabajadoras del servicio, tanto las que son vigentes, los 17 que están vigentes en el anexo de subrogación, como tú señalas, como hasta esa hipótesis de escenario que se analiza en el estudio de viabilidad de los 29 trabajadores que puedan tener. Entonces, dentro de los planes de formación continua se exige una planificación de esa formación que tiene que tener. Pero condiciones técnicas lo tienes. Eta azken galdera, barkatu Ibon, ez dut dela apuntatu. La última pregunta es que el pliego limita el crecimiento de la masa salarial al crecimiento del IPC y nuestra propuesta es que ese crecimiento de la masa salarial se vincule al crecimiento de la masa salarial de los trabajadores municipales en el mismo periodo. Vale, es que recasco. En las condiciones que se fijan en el contrato son las relaciones que el ayuntamiento puede establecer con la empresa. El derecho de negociación colectiva, igual que ahora mismo tenemos un convenio que se firmó el año pasado con retroactividad hasta el 2016 y vigencia hasta finalización del 2022, por 7 años, ahí se fijan tanto las horas de cada año, como lo veréis, está anexo en el, creo que es el anexo 2 o 3 del presente pliego, está el convenio, que es el convenio publicado en el Boletín Oficial de Vizcaya. Ahí se establecen todas las relaciones que tengan que tener con los trabajadores, así como la libertad de negociación. Si te fijas en él, en ese pliego se establecen crecimientos, en ese anexo, la relación entre empleado y empleados, existen unos incrementos mayores que el IPC, mayores, están negociados. Simplemente nosotros lo que sí fijamos para esa cuantificación en estos 4 años, en aras a tener un criterio de sostenibilidad económica de la masa salarial que se nos vaya a revertir, que el contrato en lo que es el coste de masa salarial que revierta el ayuntamiento de alguna manera en todos los conceptos que aplica, se contenga en un incremento del IPC. Y en el estudio de viabilidad, si coges el estudio de viabilidad en una de las cuantificaciones, creo que recuerdo una de las penúltimas cuestiones al respecto de la cuantificación del coste anual de la explotación, vienen tanto las consideraciones de bajas y absentismos, las previsiones de cuotas de seguridad social, así como incrementos de IPC que se puedan tener. Entonces, de alguna manera, ahí entra la libertad de negociación que tiene el conjunto de los empleados y empleadas y el empleador para establecer las reglas que tengan. Aquí se fija la relación que tenga que tener el empleador, en este con el concesionario prestatario del servicio, con el ayuntamiento. Pues termina, porque no quiero alargar este debate. Además, bien es sabido que, con todos los respetos, no me gusta debatir con técnicos ni con técnicas. Primero, aquí, en estos pliegos materiales, respecto a la euskera, revisaremos las cláusulas administrativas, que no se nos han facilitado, están en el perfil de contratante, las buscaremos y revisaremos. Pero en estos pliegos materiales, si hay, técnicos, si hay una serie de cláusulas que hacen referencia a la igualdad entre los trabajadores, con lo cual entendemos que de la misma forma que esas cláusulas se encuentran aquí, se podrían encontrar las cláusulas de euskera. Y de la misma forma que se hace referencia a la necesidad de formación continua, en esa formación continua se podría especificar qué tipo de formación continua se considera como un aspecto técnico absolutamente obligatorio, que para nosotros es imprescindible en este caso. El razonamiento que me has dado sobre la negociación colectiva no hace sino confirmar nuestra queja.
o nuestra denuncia. Esto es, evidentemente, son trabajadores de una empresa privada, nos guste o no, y estos trabajadores tienen su negociación colectiva en la cual no puede incidir el ayuntamiento. Pero el ayuntamiento sí ha vinculado el crecimiento de la masa salarial. Lo acabas de decir tú, para que eso no se le dispare. Entonces, el ayuntamiento vincula el crecimiento de esa masa salarial a la empresa. Se lo vincula a la empresa. Pero la vinculación que hace el ayuntamiento del crecimiento de esa masa salarial es con el crecimiento durante el periodo de contrato del IPC. No la hace, por ejemplo, con el crecimiento de la masa salarial del ayuntamiento, de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, que es lo que nosotros entenderíamos que sería más justo. Y esto, de la misma forma que se pone esta cláusula, se puede poner vinculando al otro lado. Esto no tiene mucho más debate. Ha habido una decisión política de hacerlo así, de generar una diferencia entre trabajadores municipales que nosotros no compartimos. Vale. Ederto, bueno. Con relación a la cuestión de equiparación de género que señalas, la ley de contratos, en el artículo 202, la ley de contratos 9/2017, sí establece la obligatoriedad. Bueno, obligatoriedad no. Realmente el artículo 210 lo que establece es que podrán establecerse condiciones especiales de ejecución y señala varias, desde el ámbito del tema de medio ambiente, de ahí la inclusión de todos vehículos eléctricos y demás. También habla de cláusulas sociales y en ese sentido se intenta trabajar en pro de la equiparación de género mediante lo que es la consideración de un aporte técnico a un pliego técnico reglado en el artículo 202 de la Ley de Contratos. Eskerrik asko. Bien, no vamos a seguir con este debate, pero como cláusulas sociales se reconocen también las cláusulas de igualdad lingüística y eso, no incluirlas, es una decisión política o técnica, pero no están incluidas cuando podían haberse incluidas. Vale, venga, eskerrik asko. Besterik, galderaren bat, honi buruz, bai. Solo para ubicarnos, ¿las fechas de apertura del sistema de la OTA se mantienen o tenemos algún cambio para inicio? O sea, en la última comisión, bueno, no recuerdo si la última o la anterior, hablábamos de que posiblemente podría ser después de verano o ya en 2022. Entonces, quiero saber un poco los plazos cómo estamos, ya que veo que nos han dado toda esta información. No, lo que hemos comentado, el contrato actual en vigor termina el 30 de septiembre, la nueva adjudicataria entraría el 1 de octubre y tiene 3 meses de plazo para adaptar a toda la nueva ampliación. Estamos hablando de principios de enero del 2022. Hablamos que en diciembre ya tendríamos en activo el 100%. Ya con las nuevas ordenanzas, tanto la fiscal como la del servicio de estacionamiento regulado y la adjudicataria nueva. ¿Alguna otra cuestión? Pues en este otro punto hay también dos informaciones que me han pedido la palabra Íñigo y después Joseba. Vale, es que ricasco. Bueno, de Nori. Bueno, primero pedir disculpas porque no estaba concretamente en el orden del día, pero creo que era importante dar esta información. El Ayuntamiento de Getxo tiene un proyecto de modificación de la ordenanza municipal en lo que respecta a la conversión de viviendas de locales situados en las plantas bajas de edificaciones existentes. Una modificación que se adapta a la modificación puntual que realizamos. Se está publicando, o sea, la modificación se va a abordar, pretende flexibilizar esas condiciones, principalmente la obligatoriedad de que la planta de vivienda esté por encima del terreno urbanizado colindante, imposibilidad de que los locales tengan aún un muro contra el terreno, profundidad máxima al soportal, exigencias técnicas para el caso de plantas bajas, cuestiones relativas a la accesibilidad, así como exigencias relativas al tendedero. En este caso, por el cumplimiento del artículo 133 de la ley 39/2015, se ha iniciado un procedimiento administrativo común que se abre aportaciones a la ciudadanía en general. Lo que sí quería comunicaros es que el siguiente paso, pues cuando esté el modelo ya, el borrador ya cerrado técnicamente, lo que quisiéramos hacer es haceros llegar a los partidos políticos para que lo examinéis, hagáis vuestras aportaciones. Yo creo que con casi toda seguridad la semana que viene estará ya preparado, os lo haremos llegar, intentaremos, bueno, a ver si en un plazo de unos 10 días lo podéis echar un vistazo y con las aportaciones de la ciudadanía, etcétera, en próximas comisiones, pues lo vamos debatiendo. Gracias. En lo de aportaciones a la ciudadanía, ¿vais a iniciar algún tipo de proceso ad hoc o cómo hablamos de esas aportaciones? Lo tenéis, está publicado en Gobierno Abierto,
en la página de Gobierno Abierto, ahí está abierto a la ciudadanía en general, ¿eh?, para que haga aportaciones antes de iniciar el proceso, ¿eh?, como la ley nos obliga, ¿eh? Ese sería el método para la ciudadanía en general. Para el caso de los partidos políticos, pues os mandamos el borrado ya técnico y debatimos sobre él, ¿de acuerdo? Besterik, ¿alguna otra pregunta? Pues yo se va cuando quieras. No, señor Gasco. Bueno, queríamos informaros, no de hechos concretos, sino de relacionados con expedientes, sino en marzo del año que viene vence el contrato vigente para los servicios de conservación y mantenimiento de parques y jardines municipales. Entonces, esta misma semana vamos a cerrar los pliegos de condiciones técnicas. Es un contrato que pretendemos que vaya a pleno. Y os proponemos trasladaros los pliegos e iniciar un proceso de recogida de aportaciones. Nuestro objetivo sería intentar llegar al pleno de mayo para andar con tiempo de poder cumplir todos los tiempos administrativos de contratación. Entonces, propondríamos tener una reunión con cada grupo político, no la semana que viene, sino la siguiente, con aquellos grupos políticos que quieran participar en esta posible negociación o modificación o ajuste del pliego que proponemos desde el equipo de gobierno. Entonces, si os parece, os los trasladamos. La semana que viene contactamos para quedar para la semana siguiente. Y otro tema también, informar que el Grupo de Trabajo para la Mejora de la Gestión de los Residuos Urbanos, como sabéis, pretendíamos hacerla este mes. En concreto, era hoy el día señalado, porque también era el día señalado para el Foro de Medio Ambiente, muchos de cuyos participantes coinciden, pero bueno, no hemos podido realizar la convocatoria ni la reunión porque nos falta la secretaría del grupo de trabajo. Entonces, en cuanto se reincorpore de nuevo, pues haremos la convocatoria y esperamos que en mayo ya tener esa primera reunión. Bye. De San Ivón. A ver, a mí es que de cara a la organización municipal me resulta sorprendente que un ayuntamiento que tiene 600 trabajadores entre pisos y flautas le falte una secretaria o un secretario, no haya sustituto y eso suspenda grupos de trabajo. Esto me parece el ejemplo de una mala gestión y una mala organización. O sea, me parece inconcebible. Bueno, yo respeto lo que te parezca, pero no he hablado que no se va a hacer. He hablado que, lógicamente, el contenido de la secretaría mantenida durante el tiempo es muy importante porque se trabajan conceptos durante largo recorrido. Entonces, nos parece relevante. Si se retrasa mucho, pues buscaríamos alternativa, pero creemos que el valor que aporta esa secretaría permanente es superior a retrasar la reunión 15 días o 20 días. El resto coincido contigo. Un ayuntamiento no puede depender de que haya una persona o no en un pueblo. Vale. ¿Alguna pregunta más? Pasamos al tercer punto de ruegos y preguntas. El primer escrito es presentado por el Partido Popular. Cuando queréis, por favor, procedéis a leerlo. El Grupo Municipal Popular solicita que solucionen el problema de ruido que sufren en la calle Novia de Salcedo por las arquetas mal colocadas y que los vecinos llevan tiempo denunciando. Ya que esas denuncias parece que no son atendidas, pues pedimos explicaciones y una solución. Bueno, aquí está el parte de trabajo. Se indica que el día 25 de marzo se da aviso para revisar las tapas de esa calzada de Novia Salcedo y el 26 al día siguiente, el 26 de marzo, se procede a su revisión y reparación. Entonces, por lo tanto, pues las tapas esas que denunciéis están ya vale. Arregladas. Pues muchas gracias. Siguiente escrito presentado por EH Bildu. Bimiatagoiko ekainaren 28an Getxoko Euskal Herria Bilduk murala egin zuen Aretzondoko jitxieran Algortan zesu aniztasuna aldarrikatzeko. Ainhoa Hortels artista algortarraren laguntzagaz. Auzokideen artean mural parte hartzaile egin genuen. Bertan ipin genuen mezua inpostaturiko armairuak ireki. Gure harridurarako bi astera ustailaren 16an Getxoko udalak muralaren zati bat ezabatu zuen leloa hain zuzen ere. Irudiak utziz inolako azalpenik gabe.
Uztailaren 24an ostera mezu barria agertu zen muralean. Zentsuraren gainetik ere inposaturiko armairuak ireki. Mezu hori hilabete segonda bertan, otsailaren 5an berriro ere zentsuratua izan arte. Martxoaren 21an mezu berria agertu zen muralean. Mural zentsurado por el ayuntamiento por lujuria y libertinaje oraingoan. Udalak bi egunetan ezabatu du mezua, partzialki bakarrik, por el ayuntamiento letrak ezabatu baitu. Hau da, berak egindako zentsuraren egiletza ezkutatu du. Azken hilabeteetan, irutan zentsuratu du udalak sexuan istasunaren aldeko murala. Inolako mezu iraingarririk ez duen norma irudia den arren. Gainera, letrak bakarrik ezabatu dira, ez ostera alboko irudia. Hau da, mezua bera da udalak zentsuratu nahi izan duena. Egoera hau izan da, galderak honakoak dira. Zer dela eta erabaki du udalak Aretzondoko horma irudia partzialki zentsuratzea? Zein izan da irizpidea bakarrik leloa ezabatzeko eta ez murala bere osotasunean? Nork hartu du irudia zentsuratzeko murala zentsuratzeko erabakia? Sexuanistasunaren aldeko mezuak zentsuratzen jarraituko du udalak aurrerantzean? Bai, Joseba, aurrera. Bueno, el criterio general con respecto a pintadas y pancartas es de retirada, ¿vale? Eso viene incluso recogido, está contratado en el artículo 70 del pliego de condiciones técnicas del contrato de servicio de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos, así aparece y aparece sin discriminar, ¿vale? Se ejecutarán en todos los edificios, muros, paredes y pavimentos, mobiliario urbano de carácter público o privado, la retirada de pintadas y carteles. A partir de ahí, en este caso concreto, evidentemente, lo que puedo decir es que sobre ese criterio de supresión general, evidentemente un mural no es una pancarta o una pintada, ¿vale? Evidentemente también hay un criterio que supongo que de ahí viene, bueno, pues en los murales también se retiran las cuestiones que puedan tener cierto sesgo de ofensa, de sexismo o xenófobos, etcétera, ¿vale? El responsable político de los servicios de calle ambiental soy yo, es decir, como tal me hago responsable de la actuación. No ha habido una instrucción específica, sí que es verdad, y comparto con vuestro grupo que, bueno, pues que en este caso, evidentemente, no es lo mismo una pintada que ensucia o un cartel que ensucia que un mural que plantea cuestiones de crítica o de reivindicación de otro tipo, con lo cual yo creo que en esto lo que podemos hacer es hablar sobre los límites de esas intervenciones. Creemos que la colaboración de todos los grupos en este tema de mantenimiento de la imagen de limpieza de nuestras calles y vías públicas es cuestión de todos. Y bueno, de hecho ya en 2012 llegamos a un principio de acuerdo para intentar canalizar este tipo de reivindicaciones a paneles municipales. Ha funcionado al nivel que ha funcionado, como bien sabemos, y bueno, pues lo que podemos ofrecer es asumiendo la parte de crítica política, porque evidentemente no ha habido ninguna intención de censura como grupo político, eso os lo podemos asegurar. Bueno, pues a ver si entre todos los grupos marcamos los criterios de intervención, porque evidentemente la imagen de carteles o pintadas en nuestras fachadas ensucia nuestra ciudad, al margen de las reivindicaciones. Es decir, son cosas distintas. Y, bueno, pues a eso apelamos. Bien, evidentemente el criterio general de este ayuntamiento y de este equipo de gobierno resulta altamente selectivo. En este municipio, así a ojo, me atrevo a pasear con cualquiera y señalarle 20 sitios, 20 paredes con pintadas que llevan años. No meses, ni días, años. No se han borrado. El criterio general nos hace gracia cuando lo que se borra es la alusión censurado. Se borra por el ayuntamiento o se borra. Ese criterio es censura. No sé si la decisión ha sido del político responsable o está tan interiorizado en los equipos técnicos del ayuntamiento que hay que quitar todo lo que molesta al PNV que ya lo hacen motu propio. Pero bueno, lo que está claro es que haya habido una censura y esto se puede vestir como se quiera, del criterio que se apetezca. Pero es que además el criterio general de este ayuntamiento y el acuerdo al que habla sobre mantenerle limpio este ayuntamiento es muy curioso,
cuando este ayuntamiento organiza jornadas de cohesión social, organiza jornadas de diversa índole y pega los carteles con celo en paredes. Entonces, el ayuntamiento pega carteles con celo en paredes, pero por otro lado quita las cosas que no le gustan. Entonces, cuando dices algo, cuando una pancarta, un mural o algo dice algo por el ayuntamiento, se quita. Cuando dice por PNV-PSE, se quita. El criterio en general se viste así, pero tiene que ver con acallar las voces que no gustan al ayuntamiento. Y es que algo más claro que en este, o sea, lo que ha ocurrido con este mural, en un principio podríamos pensar que es de Familia y Cansado, pero Familia y Cansado tiene un humor inteligente, entonces nos iríamos más a Benny Hill. Es ridículo, es absolutamente ridículo lo que ha hecho el ayuntamiento, sea por una orden o sea por los servicios técnicos, con este mural. Ir borrando la palabra por el ayuntamiento y dejar la totalidad del mural. Es que dentro de este criterio lo que procedía era borrar todo el mural. Siguiendo este criterio lo que procedía era borrar todo el mural, no lo que no le guste. Ya me da lo mismo si es al técnico, al trabajador o a la trabajadora. Es ridículo, es una censura vergonzosa. No, una frase. Asumimos la crítica política, evidentemente, y pedimos colaboración para que esto no pase. También, por ejemplo, ya puestos al tema de la limpieza, ¿no? Ayer empezamos una campaña con microrelatos vinculando el reciclaje con la literatura. Esto lo pusimos antes de ayer, que sacamos nota de prensa, no sé si la habéis leído, uno es de Bernardo Achaga en concreto, y ya hay un cartel puesto encima del contenedor que contiene esa referencia. Pues evidentemente ese es un camino que tenemos que trabajar, en concreto es de la coordinadora Jardú. Es un criterio que tenemos que trabajar y que en el que vosotros podéis colaborar también. Pero para fijar los límites, asumo la crítica política de esa intervención, creo que no ha sido la más adecuada, no hablamos ni de cartel ni de pintada, pero yo creo que también colaboremos en esa imagen de Guecho como ciudad limpia. Y vuelvo a poner sobre la mesa nuestra intención de compartir criterios de intervención. No tenemos ningún problema en compartir criterios de intervención que tengan que ver con la libertad de expresión. Podríamos abarcarlos. Evidentemente, yo creo que tenemos un punto de vista de lo que es una ciudad limpia y de lo que es una ciudad silenciada. Que a veces hay gente que confunde las cosas de limpia con silenciada. En cualquier caso, cuando se pide ayuda para cumplir esa norma, para no poner carteles en sitios incorrectos, lo primero es hacer lo propio. Cuando departamentos municipales ponen carteles en las paredes, en los cristales del ascensor de Villamonte o en las paredes fuera de los paneles informativos, por ejemplo, o en otras paredes, departamentos municipales, no asociaciones que hagan algo financiado por el ayuntamiento, no, departamentos municipales. Pues antes de pedir ayuda, igual hay que hablar primero con esos departamentos. Entiendo yo, y después ir pidiendo ayuda. Pero lo que no tiene lógica es hacer por un lado una cosa y por otro lado pedir a otros otra y luego justificar la censura de otra manera. Carolina, bye. Vale, bueno, agradecemos la explicación. Nosotras también estábamos, teníamos incluso diría que curiosidad de saber por qué se había borrado reiterativamente una parte de este mural. Según la explicación, tengo la sensación de que desde el servicio de limpieza no distinguían qué parte era mural y qué parte no era. Cosa que me parece un poco grave porque era una obra que se había hecho un día específico, el Día de la Diversidad, con participación ciudadana, que bueno, no sé qué impulsaron desde los compañeros de H. Bildu, pero pues nosotras creo que por respeto al artista era una cosa que el ayuntamiento podía tener en cuenta. Cuando se borró la primera vez podemos asumir que digamos que fue un error, pero es que en redes sociales esto se ha estado manifestando repetidas veces, ¿no? Que se ha borrado ese graffiti y digamos que lo que a nosotros nos preocupa era que era reiterado. Es verdad que no entendíamos por qué una parte sí y otra parte no. Por eso decíamos que igual se han confundido o igual les molesta exactamente lo que dice aquí. Pero quiero manifestar que estamos de acuerdo en que hablemos de la regulación y los criterios sobre cómo se tiene que tratar con tema de pintadas, grafitis, carteles, ¿no? Para evitar sobre todo pintadas con mensajes de odio, pintadas discriminatorias, carteles pues, que no son apropiados, etcétera, etcétera. Pero creeremos que ese criterio sea lo más homogéneo posible, porque si tenemos la sensación, ya que hablamos de carteles, que a veces hay carteles que se quitan antes que otros, hay otros carteles que se les permite estar muchísimo tiempo, con los que hay cierta permisividad, y otros no, y eso pues pone que también ciertas asociaciones, incluso partidos políticos, etcétera, estén en situación de desventaja frente a la información. Bueno, entonces, bueno, lo quiero comentar. Gracias. Vale. Joseba. Bueno, aceptamos también el orden de prioridades. Evidentemente, si eso que está pasando con carteles municipales, pues será la primera actuación que tengamos que hacer y, evidentemente, abrimos a compartir
nuestro grupo político quiera, los grupos políticos que quieran, esa fijación de criterios de cara a ese mantenimiento de la imagen que no sea incompatible con la reivindicación, ¿vale? Bueno, ba, jarraitzen dugu, hirugarren idazkia, ere bai EH Bilduk aurkeztutakoa da. Orduan, irakurri, Iban, mesedez? Bueno, txiki eta egi batzuentza, beste batzuentza, San Nikolas enparantzan argi zutabe handi bat jarri zuen udalak, eta horren inguruko datu batzu jasone egin dituzke. Argiztatzeaz gain, argi zutabe horrek badu beste erabilerarik, zenbatero erabiltzen da, zenbat kostatu zuen argi zutabe horren instalazioak, argi zutabea garbitzeko kontratatzen den garabiak zenbat kostatzen du, zenbatero garbitzen du da argi zutabea, udal zerbitzuek zuzenean egiten dute garbiketa eta mantenua lakanpoko enpresa batek egiten du, zenbat ordaintzen zaio, jasoneko genituzke argi zutabe horrek urtero sortzen dituen gastu guztien zerrenda, kontzeptuz kontzeptu, garbiketa, bombilla eta lanparen aldaketan, programazioan, baldin badauka, elektrizitate kontsumoan eta abar. Vale, ba, lehenengo galdera dagokionez, adierazi dozu bezala, zutabeak argiztatzeko balio du eta daukan altueragatik gainera, kontuan hartuta San Nikolas plazaren ia eremu osoa argiztatzen du. Holan ba, diafano edo libre uzten dago, ezta, barantza. Dorrea existituko ez balitz edo alako altuera ez pasuen izango, ba, plaza ohiko elementuerekin argistatu beharko litzateke, esate baterako ba, farolekin, ezta. Eta farolak hainbat puntutan jarriko lirateke, plazaren ardian edo plazanen ba, lekutan, eta plaza ba, eta plaza goztopori gabeko espazioa gisa erabiltzea ba, ez genuen izango, ezta. Gero, argistapenaz gain, garajeko okeak usteko tximinia funtzioa ere dauka, eta araudiaren arabera beharrezkoa dena, da ba, hori parkina, beko parkina ba, tximinia funtzioa. Eta gero, ba, erabiltzen egiten da, ba, ekitalde batzuentzako, adibidez egu berritan, argistapenarako erabiltzen dugu, gabonetarako, edo uste dut baita ere Euskaraldian ez pasadan hilekoa baizik ez da bestekoa, ere ba, erabili genuen ba, plazaren ba, logoak edo irudiak han proiektatzeko. Gero, bigarren galderari dagokionez, zenbat kostatu zuen argi zutabe horren instalazioak, gauzatzen materialen aurrekontua bez aparte izan zen 116.165,70 €. Bez aparte. Hori bebai gaitu behar da 113 gastu orokorrak eta 106 industria onura 22.761,49 €. Guztira izan zen... Markatu hori ez dizutu lartu. Bueno, gauzatzen materialen aurrekontua da 116.165,70 €. Eta gero horri gehitu behar da gastu orokorrak. Gastu orokorrak dauko portzentai bat. Euneko amairua. Orduan, guztira, bezarekin, da 167.267 €. Hirugarren galdera, argi zutabea garbitzeko kontratatzen den garabidea zenbat kostatzen du, garbiketak eta argien kontserbazio udal kontratuetan sartuta daude, kontratu bertan, beran. Laugarrena, zenbatero garbitzen da argi zutabea, ba, garbitzen da garbitu beharra ikusten den heinean, eta esan dezakegu askotan izaten dela. Bosgarren galderari, udal zerbitzua zuzenean egiten dute garbiketa eta mantenua alakanpoko enpresa batek egiten du, zenbat ordaintzen zaio, aurreko erantzunean esan dudan bezala, garbiketa kontratuan sartuta daude, oza, kontratu beran dago sartuta, eta garbiketa kontratuko lehenengo taldeko kanonaren barruan daude, eta enpresa pa hilero fakturatzen digu. Eta azkenengo galderari jason nahiko genituzke argi zutabe horrek urtero sortzen dituen gastu guztien zerrenda kontzeptuz kontzeptu. Garbiketa, bombila, lanparen, bueno, eta bar, ezta.
Oraindik ez daukagu bilduta informazio hori argiari buruz informazioa, baina beste kontzeptuak esan dugunak bai garbiik eta mantenimenduak esan dizuenez, ba hori esan dizuenez garbiik eta kontratuaren barruan sartuta dagoela. Orduan hori da gastua, ba hori badaukazue. Hori da errespetu guztiarekin hori da ez erantzutea. Bale, oso ondo, udalaren garbiketa kontratu orokorraren barruan baldin badago, baina udalonek garbiketa eta horrelako kontratuak egiten dituena ezagututa, eta zuke aipatu duzun gainera, oso kuriosoa izan da, ze instalaziorako eman dirazu, nola esango nukenik, kontratuak nola egiten diren, hau da, egitura materialaren kostua, gastura korrak, el beneficio industrial, guztia mandia zu. Beraz, ni seguro nago garbiketa kontratu orokorra hori egin zenean, baloratu zala nola bait, zenbat denbora, eta zen olako kostua edo ze portzentai eramango zuen kontratu horren barruan, farola honen konponketa, eta hori da, eskatzen duguna. Berdin zegun un dagoen sartuta, baina udal honek jakingo dau farola horren konponketak zenbat kostatzen dio. Bestela, esango diazu nola baloratuko dan hori kontratua esleitzeko. Eta hori da eskatu dugun datua. Hau da, argizutabe honek, honen garbiketak zenbat kostatzen duen. Berdin zegu kontratu baten barruan egonda, ala ez. Eta hori, neurtuta egongo da udaletxe honetan. Eta horretan, siguro nago. Neurtuta dagoela. Eta neurketa hori nahi dugula. Beitu, ja, egiazko kostea ez bada, behintzat ere, kontratu hori egiteko aurreikus izan kostea. Hori neurtuta egongo da. Eta neurtuta dagoen arren, ikusiko genuke baita ere, zenbat ordaintzen zaion horren adibide. Gero, zenbatero erabiltzen den gauza aparte egiteko eskatzen dugu, eta hori ere ez diguzu esan diguzu, bueno, ekitali zehatz batzuetan, bagabonetan, eta ustuzu Euskaraldia, baina zenbatero. Hori erreza da, eta nire ustez erreza da batez be guk gauzak egite ditugunean epe barruan, espero dezakegun bai zuek erantzunak ematea epe barruan. Ez, ne imagino, baizik eta galdetu, 2020 urtean, zenbat aldiz erabilizan hau gauza dezunietarako, eta zenbatero, cada 3 días, cada 2 días, cada 1, no me acuerdo, creo que es esto y creo que es aquello. Y lo mismo sobre la sexta. Pues si no tenéis todavía calculado el coste de las bombillas, haberlo calculado. Que si nosotros cumplimos los plazos, nosotros cumplirlos también. Porque lo dije en la comisión pasada, esto parece la casa de toca de Roque. Aquí solo hay plazos para unos, el resto hace lo que le da absolutamente la gana. Y eso es una auténtica falta de respeto, no solo hacia los partidos de la oposición, sino hacia, por lo menos hacia toda la gente que ha votado a esos partidos de la oposición o que nos ha votado a esos partidos de la oposición. Y lo último, una ya sé que la farola alumbra. Ahora, la valoración esa de que, dada que si no se hubiese puesto esa farola, habría que haber puesto farolas individuales y romper el espacio abierto de la plaza, es una valoración. Es una valoración, pero por la propia configuración de la plaza, se podría haber hecho de muchas otras formas. De muchas otras formas. Sin necesidad de poner ahí farolas. No soy experto en iluminación, pero hombre, uno mira la plaza y dice, bueno, pues se puede poner aquí o allí. Entonces, vale, la farola está ahí, ha costado 167.267 euros. No es nada esto. 167.267. Más limpiarla cada año. Y se puso porque a alguien le pareció una buena idea. Que en vez de poner una chimenea o una salida de humos como había que poner, pues poner ese mamotreto. Punto, ya está. Pues está bien. Oye, nos gusta. A vosotros nos gusta, lo habéis puesto. Muy bien. Lo que sí pediríamos es que cuando hacemos unas preguntas, y cuando metemos las preguntas cumpliendo las normas que vosotros nos habéis dado, y cuando hacemos las preguntas cumpliendo los plazos que vosotros nos habéis dado, vosotros respondéis a las preguntas cumpliendo lo que nosotros preguntamos. Y si queréis no contestar, decir no vamos a contestar. Pero no pretendáis tratarnos como si fuésemos chavales recién nacidos a los que se les puede engañar con un caramelo. Esto no funciona así. Si hay unas normas, son para todos. Pero lo que no se puede pedir es que unos cumplan las normas y que otros no. Bueno, las preguntas han sido contestadas. Tal vez también sean tuyas las valoraciones, que por tu parte igual la respuesta no te haya gustado y entonces consideras que no están contestadas. Y bueno,
Y por mi parte, ya está. Joseba, ¿querías comentar algo del contrato de...? Bueno, yo, por respecto, o sea, quiero decir, a la limpieza. Respecto a la limpieza, no hay un contrato específico para eso. Hay unas jornadas anuales contratadas a precio unitario de hora y hay una brigada de una o dos personas, en este momento no recuerdo exactamente, de dos personas que de lunes a viernes se dedican a esta tarea. Evidentemente, ese es un elemento que guste o no guste, porque eso es cuestionable, evidentemente, es un elemento que no se respeta. Que no se respeta por mucha gente y se utiliza para pegar carteles inadecuadamente. Y evidentemente es un punto crítico y evidentemente exige una limpieza casi permanente. Yo no tengo las cifras de las veces que se va, pero se va mucho allí. Y se va porque alguien mancha. Y de hecho está ya deteriorada por esas actuaciones permanentes de colocar carteles allí. Pero el precio exacto mensual de lo que gastamos en limpieza de carteles y pintadas, os lo hacemos llegar porque es un precio facturado al mes y está en la factura que todos pagamos sin ningún problema. Sí, mira, muy fácil. Si me acabas de decir que tenéis el precio, pero te voy a dar dos datos. Quiero pensar que no contratáis la grúa para limpiar los carteles, porque los carteles están, los suelen poner la gente a la vista, a la altura de la vista. Y si para eso contratáis un pedazo grúa como el que suele aparecer en San Nicolás, entonces ya lo de la gestión de este ayuntamiento ya clama al cielo. Quiero pensar que la grúa la contratáis para limpiar las partes altas de la farola donde no hay carteles. Donde no hay carteles. Tú has dicho que me puedes dar el precio, tú has dicho que me puedes dar el precio de lo que cuesta retirar carteles. Y que lo que tenéis cuantificado es el precio por horas de las brigadas. Vale, pues fenomenal. Pues entonces dame el precio de cuántas veces habéis activado esa grúa para limpiar esa farola. ¿Cuántas veces lo hacéis al año? ¿Lo habéis hecho en el 2020? ¿Cuántas veces y cuántos operarios han pasado, cuántas horas han pasado ahí limpiando esa farola? Y de esas horas, ¿a qué precio se ha comprado? Y ahí tenemos el precio de lo que cuesta la farola. Algo perfectamente sencillo. Y si tú consideras que cuando yo digo cada cuánto se hace algo, sembátero, erabiltzen da, esto es, pregunto sobre un periodo establecido, es decir, no, en actos concretos, no es cuándo, con motivo de qué, sino cada cuánto, cada mes, cada dos meses, cada tres meses, cada cinco meses, seis veces al año, esa es la respuesta que requiere esta pregunta. Vale, bueno, nosotros queremos aprovechar en este punto para comentar a manera de reflexión que, bueno, no es la primera vez que con una obra de estas que a nuestro criterio no nos parecía necesaria de la forma en que se realizó, creemos que no solamente esa gran farola, sino muchos de los gasto que se ha hecho en esa plaza era un gasto prácticamente innecesario, que este ayuntamiento podría haber hecho una plaza igual de interesante y de útil para la ciudadanía y podría haberla iluminado de una manera también óptima sin haber hecho pues, un dispendio de dinero que a nosotros nos ha parecido excesivo. Pero bueno, ya que tenemos la farola y que la farola no hace más que gastar dinero por lo que estamos viendo, pues podríamos empezar a plantear un poco de soluciones, ¿no?, para evitar que esto sea un dispendio continuo, ¿no?, en el ayuntamiento. Si decimos que tenemos que estar borrando quitando carteles continuamente, pues creo que queda más fácil instalar ahí un panel, ¿no?, para información, puesto que la gente ya lo ha convertido en un sitio en que se pone información. O sea, lo comento como una sugerencia. Creo que puede ser más fácil que pongamos un panel como el que tenemos también a la otra esquina de San Nicolás, se pone otro ahí y no tenemos que estar quitando carteles continuamente, ya que tenemos un panel informativo. Lo comento a manera de solución. Luego, también otra cosa, el tema de lo de las proyecciones, que se habla de que se hacen proyecciones, que la Navidad, que los cara al día. Bueno, no sé si habéis escuchado alguna vez lo que comentan un poco los vecinos y las vecinas de la zona, que les parece pues, que son unas proyecciones que ni se ven, que ni crean un ambiente, que en Navidad tampoco cuentan, que preferían una iluminación un poco más incluso, no sé si decir tradicional o participativa, pero es una cosa que, salvo que estés desde el balcón de más arriba, te enteras que está proyectando algo. Entonces, esto lo comento pues porque estamos aquí vanagloriándonos de la parte como tan artística y tan lúcida que hace este proyector desde la farola y que realmente desde la ciudadanía lo están viendo como un dispendio que daña la imagen del ayuntamiento. Gracias. Bueno, urrengo galderari pasako. A ver, el siguiente es... Bai, EH Bildu bebai aurkeztutakoa idazkia, zango dutzen zenbaki edo, badaukazu? Bai. Zutela makaletako etorbideko, horrean ingurukoa. Hori da, bai. Bale, Makaletako etorbideko bidegorriaren inguruan galdetu genuen urtarrileko batzordean eta teknikariak arazoari irtenbidea bilatzen ari zirela erantzun ziguten urrengoa galdetu genuenean.
Getxo bat parean dagoen bidegorria ez dago ondo lotuta, bertatik pasatzen diren txirrindulariek espaloia gainetik edo errepidetik joan behar dute eta horrek arazoak sortzen dizkie, bai oinezkoei, bai txirrindulariei. Getxoko legeak esaten duen moduan bizikletak ezin dira espaletik ibili, beraz, argazkian ikusten den puntura heltzean arazo bat sortzen da. Horregatik urrengo galderak ditugu. Zer egingo duzue arazoa konpontzeko eta oinezkoen zein txirrindularien segurtasuna bermatzeko, zein epetan burutzeko asmoa duzue, esan zeniguten aztertzen zendetela. Zein egoeretan dago azterketa hori? Bale, ba, azterketa hori ondorioz, bueno, arazo hori konpontzeko, erabaki den irtenbidea da berdegune horri, honi, edo zuen argazkiari, hemengo gune horri, espazioa irabaztea. Eta holan, berdegune horretan jarriko da oinezkoentzako pasabidea, eta orain, espaloia den leku edo espazio hori izango da bidegorria. Holan da, ez da, tepa? Bai, vale. Bai, holan esan didate teknikariak, oza, irabaziko da berdegune horri, erabaziko da espazioa, egingo dugu zabalagoa, eta handi pasako da oinezkoentzako pasabidea, eta orain daukaguna espaloia bezala izango da, jarraituko do, bidegorria izaten. Horretarako, ari dira orain planuak eta behar diren justifikazioak guztiak egiten, ura den baimena eskartzeko. Ze azkenean, espazio hau nola dago bela errekaren ondoan dagoenez, behar dugu uraren baimena. Eta horretan daude orain teknikariak. Eta ze epe horrek usten duzu, Ba, ez dakit. Ozakit, erantzuna ez dakit zenbaten boratan izango duguen. Ura agentziak askotan erantzuna bateko 6 hilabete ematen ditu. Guk prestatu ditugu azalpen tekniko guztiak, nola 2 metro horiek gehitza ez du inolako arazorik sortarazten errekaren edo ibaiaren, hobe esan da, ibaiaren portaeran, eta bere onespena jasotzerakoan ekingo digo lanei. Bai, ados. Ba, urrengo galdera, hau da, Popular Udaltaldearen idazkia orkestutakoa, San Ignacio kaleko 9 zenbakiko kale zuari buruz. Bai? A ver, el Grupo Municipal Popular solicita que se nos informe acerca del callejón situado en la calle San Ignacio a la altura del número 9, que da acceso a garajes. Se ha procedido a balizar y además se ha puesto una señal de prohibido el aparcamiento. ¿A qué se debe esta señalización y balizamiento? ¿Es de propiedad municipal este callejón? En caso de respuesta afirmativa a esta pregunta, ¿se va a proceder a hacer alguna reforma en el entorno o ha habido algún cambio normativo en la zona para prohibir el aparcamiento? Gracias. Vale, Íñigo, bai. Bai, eskerrik asko. Bien, voy a proceder a la información. El callejón forma parte de la parcela de resultante número 1 del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución 11.1 en Eguri. Sobre la parte de la cinta que viene a ser el callejón, esta constituye una servidumbre de acceso rodado y paso peatonal que permite el tránsito de personas y vehículos a las parcelas colindantes, así como una servidumbre para el uso de instalaciones de redes, servicios, etc. Quienes son usuarios de esa franja, tanto propietarios de la misma como titulares del derecho de servidumbre, tienen constituida una comunidad de usuarios con unas condiciones concretas, es decir, es privada, y hay una comunidad que rige esas condiciones, no es pública. ¿Es de propiedad municipal? No, es privada, con una comunidad que rige las condiciones del uso de esa calle. Micrófono. Las otras dos preguntas, nada, porque si no, claro, es privada, si es se privada, acabó. Ya no. Pues nada, vale, gracias. Vale. Sí, el siguiente escrito también es vuestro, con el número vale. 3576. Sí, el Grupo Municipal Popular comunicamos la solicitud de los usuarios de la parada de autobús de la avenida Zugazarte, esquina calle Lertegui, en dirección a Neguri,
porque la necesidad de instalar más bancos, y ya que la citada parada confluye en muchos autobuses escolares y tras la jornada escolar los niños se suelen quedar a jugar en la zona, por lo que los bancos colocados son escasos para atender la cantidad de usuarios del entorno. Asimismo, nos solicitan la retirada de una serie de piedras colocadas, entendemos que para impedir el acceso de vehículos, ya que resulta muy peligroso sabiendo niños jugando allí. Bueno, pues desde el departamento correspondiente, o sea, desde infraestructura, se va a mirar a ver, para ver dónde se pueden colocar esos bancos que solicitáis. Y respecto a las piedras, no sé si decís las piedras que están puestas en este parterre chiquitín, que al final eso tampoco no debería de ser un espacio de juego de niños, está muy cercano a la carretera y tienen más riesgo de estar jugando en ese espacio, más riesgo de por los vehículos más que por las piedras realmente. O sea, no vemos la necesidad de tener que retirarlas. Me imagino que estás hablando de la zona de las reparadoras, donde está la parada de autobús y estas piedras de aquí. Vamos, entiendo que es un espacio que no deberían estar jugando porque está bastante cercano a la carretera. Esta zona de, como están esperando a los niños a parar el autobús, pues pero es este parterre chiquitín, o sea, tienen la acera, tienen el acceso después hacia la parada de autobús, también que ahora también se ha ampliado y se ha mejorado. Sí, 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 sí. Entonces, no vemos la necesidad de tener que retirar las piedras. Vale. Bueno, siguiente escrito presentado por EH Bildu con el número 3595. Ivonne. 2014-ean Getxoko udalak alokabiderekin hitzarmen bat sinatu zuen, hori dela eta hurrengo galderak ditugu. Indarrean jarraitzen du akordioa, horrela bada 2019-garren eta 2020-garren urteetan jasotako eskaerak jasone ditugu eskaerako burua, ulertzen da. Alokabide programaren bitartez zenbat alokairu kontratu sinatu dira 2020-an eta 2019-garrenean? Bai, sí. Álvaro, perkatu. Egunon. Bueno, la primera pregunta, que efectivamente en el 2014 se suscribió un convenio con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco con Alokabide para la movilización de la vivienda vacía. El convenio decayó en su momento por la aplicación y se está renovando en este momento con las reuniones técnicas entre el Ayuntamiento, entre el Departamento de Vivienda, de Patrimonio y Vivienda y el Gobierno Vasco. No obstante, se siguen manteniendo las líneas básicas de coordinación que teníamos con Alokabide para el programa Bizigune. Y los datos, bueno, como te he dicho, los datos son los siguientes. En el año 2019, bueno, sabéis que hay tres programas, el programa Bizigune, el programa SAP, uno es de movilización de vivienda desde el Gobierno Vasco y otro es una movilización de la vivienda donde el Gobierno Vasco hace intermediario, ¿vale? Con el programa SAP, en el 2019 una vivienda y con Bizigune 44, en el 2020 dos viviendas con ASAP 51 con Bizigune y en el 2021 dos viviendas con ASAP y 53 con Bizigune. Sí, ¿preguntas? Vale, pues seguimos a las siguientes. También presentada el número de registro telemático 3599, EH Bildu. Arriluzeko jauregiko jabeek eraikina luzuzko hotela sortzeko proiektua aurkeztu dute. Proiektuan bertan aurkezten den bezala, jabeek hainbat erreforma eta egokitzapen egingo dituzte eraikinean, hotel baten zerbitzua eman alizateko. Erreforma horiek eraikinari eragiteaz gain, inguruko lorategi eta lurzoruari eragiten dio. Kotxeak sartzeko bidea egokituko da, igerilekua leku zaldatuko da, igogailua egingo da, jauregi parean dagoen terraza handituko da, karpa bat ezarriko da. Horrek guztiak eragin nabarmen izan dezakete eraikinean, lorategietan eta inguruko paisaian. Noski, luzuzko hotel gehiago eraikitzeak ere eragina izango du sortzen ari garen herri ereduan, prezioak igotzea, luzuzko turismoari begirako eskaintza handitzea eta abar. Euskal Herria Bildutik honakoa jakin nahi dugu. Arriluze jauregia eta baita bere ingurua partzela pribatua eraiki gabea, babes bereziarekin jasota daude ondare katalogoan. Hotel bihurtzeko proiektua zer nolako eragina izango dugu imaiako kategoriaz babestuta dagoen gure herriko monumentu multzo honetan.
Proiektuan azaltzen denez, jauregiaren aurrekaldeko lorategiak udalak pasealekuan ezarretako plaka didaktikoan goraipatzen direnak, erabat zuntzituko dira. Ondeaketa baten bidez, plataforma horizontal bat sortzeko bezeroarentzako terraza, eta hau ahalbidetzeko altuera handiko euste horma eraikiko da, pasealekutik eta urrutitik oso nabarmen agertuko dena. Aztertu du udalak horrek izan dezakeen eragin bizuala, kontuan hartuta monumentu multzo honen garrantzia eta gure herriko postal irudirik ezagunetariko baten erdian izango duen eragina paisajistikoa, eskatu aldi udalak promotoriei proiektuaren infografiak aurkezteko? Vale. Iñigo, bai. Bai, eskerrik asko. Vale, respecto a la primera pregunta, pues como indica el grupo político de EH Bildu y como creo que sabrán el resto de partidos, el Palacio de Arreluce sí, se encuentra recogido dentro del listado 1 de protección especial del decreto 5 de anexo 3 del decreto de protección. Por lo tanto, resulta de aplicación a disposiciones definidas para los elementos conceptuados como de protección especial. Después, resolución 002-2001 del 14 de enero se expide expediente de patrimonio cultural del Departamento de Patrimonio Cultural y dicho informe del Palacio de Arreluce en su resumen y conclusiones indica que la intervención que no solo se circunscribe al inmueble, sino a toda la finca, no contraviene el decreto de protección 89-2001 del 22 de mayo, por lo cual autoriza la habilitación del uso de hotel en el mismo. Por otro lado, con fecha 8 de abril de 2021, se expide también un informe favorable por parte del arquitecto municipal, que es posterior, evidentemente, a la autorización del Departamento de Patrimonio y Cultura. Con lo cual, ambas administraciones que velan por este tipo de actuaciones, por ahora, pues están informando favorablemente. En cuanto a la segunda pregunta, y referente pues, a la actuación en el jardín, ¿no?, que indica EH Bildu, en el propio informe de patrimonio, que está a disposición en el expediente, indica claramente que los muros y las propias terrazas deberán tener un tratamiento paisajístico que lo integre en su entorno, predominando elementos vegetales, como en el resto de palacetes de la zona, por lo que deberá realizarse con los requerimientos exigidos. De hacerse, tendrá que cumplir los requerimientos exigidos. Y referente a la tercera pregunta, y en sentido de respuesta anterior, tanto patrimonio como ayuntamiento pues velarán por el cumplimiento de estos requisitos y solicitar la información que técnicamente estime necesario. En este sentido, y teniendo en cuenta también la disposición del promotor, pues lo más probable es que los técnicos pidan las infografías que ha comentado. Hombre, por un lado nos gustaría que más que ser lo más probable sea lo que hagan. Que no sea probable, sino que lo hagan, que pidan esas infografías, porque resulta evidente que si sobre el muro que actualmente existe levantamos otro de 7 metros, pues ahí plantas puedes ver. Entonces podrá ser un muro de piedra o vegetal, pero no deja de ser un muro visual para todo esto. Y lo que nos interesa también es, porque claro, aquí se nos es un poco la táctica de siempre, ¿no? Los informes, el arquitecto, vale, ¿qué le parece al equipo de gobierno esto? Ese cambio de la apariencia visual de ese paisaje. Y luego hay una duda que estoy ya pregunto por duda, ¿eh? ¿La ordenanza de terrazas afecta a esa terraza? Yo creo que ya, en cuanto a la terraza y la carpa, eso se analizará en la actividad, que todavía no estamos en ese momento. Estamos en el momento de otorgar una licencia. Posteriormente habrá o una licencia de actividad o una comunicación previa, depende de lo que resulte oportuno y a partir de ahí se analizará. Pero como vuelvo a decir, son las administraciones que velan por ello técnicamente, no, por lo menos están por ahora dando los informes favorables y es una iniciativa privada pues que también que tiene sus procesos y las administraciones que velan por ello lo están haciendo. Todavía no está culminada. Vale. Venga, maurrengo galdera, EH Bildu taldearen telemakikoki, irumia 112 zenbakiarekin erregistratutako idazkia. Ibon, mesedez? Bai, bolu ezegunearen balio ekologikoa handia dela argi dago, eta hori dela eta
EAEko ezegunearen lurralde plan sektorialean sartuta dago. Tamalez, azkenaldian ezegunearen mantenua ez da berena. Eta horren arira urrengo galderak ditugu. Zenbatero egiten dira mantentzelanak, zertan datza horiek? Ezegunean gero eta ur gutxiago ikusten da. Lurrez betetzen ari dira bertan dauden putzuak. Arazoari aurre egiteko planen bat alduzu, eh? Bai, Joseba. Las labores que se realizan están adjudicadas mediante el contrato de mantenimiento de parques y jardines, ¿vale? Hay personas específicamente destinadas. En cuanto a las labores concretas que se realicen, todo el perímetro se desbroza al objeto de que la flora no invada los caminos peatonales existentes en Bolué. Evidentemente, también se retiran los residuos que se observan y se vacían las papeleras. Y la zona del entorno de la caseta de bombas. Estas tareas se realizan una vez a la semana. Por otra parte, hay un servicio de mantenimiento de reparación de los miradores y de las vallas que circulan en el humedal, y esto se realiza cuando hace falta. Se retiran los residuos y materiales extraños al humedal, tanto en el interior como en su perímetro, incluso incluida las balsas de agua. También se realizan labores de nuevas plantaciones ahí en los puntos donde se considera necesario y también se realizan podas de elementos que puedan ser invasivos. Y una vez al año, en las balsas, se realiza un desbroce por debajo de la lámina de agua del carrizo para aumentar la visual de la lámina de forma que las aves que pasan lo divisen y puedan descansar. Esto se realiza normalmente a finales de cada año. También se realizan puntualmente aclarados de la zona carrizal fuera de las balsas, ahí donde se considera necesario para el mantenimiento de la fauna existente en la zona. Y esto también se suele hacer en zonas interiores y en el cauce principal del río, al objeto de disminuir la aportación de limos y finos, es decir, partículas de tierra disuelta en el agua que al final acaban depositándose en el cauce. Semanalmente se realiza un control sobre vertidos o sobre cualquier otra acción que pueda dañar el humedal. Esta labor, como digo, están contratadas dentro de ese contrato. Hay dos personas que se dedican un día a la semana exclusivamente a ello. Por otro lado, hay un contrato que trabaja en colaboración, que realiza el seguimiento faunístico de la zona, de forma que las intervenciones que se realicen estén coordinadas y respondan a ese criterio de mantenimiento de la fauna. Y esa es con respecto a la primera pregunta, el detalle si queréis más detalle, en el pliego se recogen todas las intervenciones. Vamos, a nivel general os he extractado las principales. En cuanto a que cada vez hay menos agua, evidentemente los humedales como tal, sabéis que se tienden a colmatarse y sus láminas de agua se van desplazando según se van colmatando. El problema de un humedal como el nuestro, que está en un entorno urbano, no tiene esa capacidad de desplazarse hacia nuevas áreas, con lo cual evidentemente una de las balsas incluso está prácticamente colmatada y no dispone de agua. Llevamos 3 años intentando que se realice esa descolmatación. Estamos en contacto con URA y con el Departamento de Agricultura y Fauna de la Diputación Foral de Vizcaya, porque ambas instituciones tienen que autorizar la intervención, que a día de hoy, desde el año 20 creo que fue a principios, la ejecución la asumió URA, es decir, piensa descolmatar. Todavía no ha obtenido la diputación la autorización o las condiciones de autorización de la Diputación Foral de Vizcaya y esperemos que se realice en este ejercicio. 3 años. Sí. ¿Esto es lo que se conoce como eficacia administrativa? No, esto es lo que se conoce es como un ajuste de criterios medioambientales sobre un humedal muy complejo en un entorno muy urbanizado, antropizado, como es el de Bolué. Evidentemente, cada uno defiende, evidentemente, uno, por un lado está la adecuación hidráulica, por otro lado está el mantenimiento de fauna y por otro está, como sabéis, el plan especial de Pez Espinoso, que ve la Diputación. Entonces, evidentemente, podemos compartir, digamos que no son plazos que en un ámbito urbano serían adecuados. En un ámbito medioambiental probablemente son los adecuados. Quiero decir, porque los tiempos de la naturaleza no son los tiempos
de las personas que vivimos en los entornos urbanos. Como digo, hay discrepancias que se están ajustando entre lo que es la descolmatación mediante una extracción mecánica, metiendo un elemento pesado a esos fondos, donde hay un pez espinoso especialmente protegido. Entonces, la manera de hacer esa intervención es la que están ajustando en estos plazos. Por nuestra parte, como institución, como ayuntamiento, evidentemente lo que estamos es intentando incentivar que sea cuanto antes, porque una de las dos bolsas, como habéis compartido, está prácticamente colmatada y los pájaros ya no se paran ahí. Bueno, bien, yo no voy a decir que la responsabilidad sea el ayuntamiento. Evidentemente la naturaleza tiene sus plazos y la naturaleza humana y la naturaleza de las instituciones de este país también parece que tiene los suyos. 3 años para ajustar es tardar mucho para ajustar. Por circunstancias, también sé que los plazos de la naturaleza, y conozco algo del entorno, no se ajustan tanto. El problema que vemos es que a ver si se hace pronto, porque no vaya a ser que dentro de otros 3 años sigas en hacerse, en vez de un humedal tengamos una pista de patinaje y resulta que no haya ni pájaros, ni peces espinosos, ni nada. Porque si ya una balsa casi se ha secado, luego le tocará la otra. Entonces, entiendo que no sé hasta qué punto es el ayuntamiento el responsable de esto. Una parte de responsabilidad en cuanto a dar más o menos tabarra tendrá, pero 3 años... Nos parece que el pez espinoso en 3 años se ha reproducido 3 veces, ya por lo menos, porque creo recordar que eran 6 meses lo que tenía de plazo de veda o de no hacer obras por la reproducción del pez espinoso. Entonces, en 3 años le toca 6 meses. A ver si le damos un poco de prisa por estos ajustes de la naturaleza y de los diferentes criterios de instituciones para que no se colmate definitivamente. Bai, Carolina Aurrera. Bueno, entendiendo que es una preocupación compartida, porque vosotros mismos estáis comentando que estáis preocupados, ¿no?, por la balsa de agua que se está colmatando prácticamente, sí nos gustaría saber, ¿cómo estáis coordinando esta urgencia con Diputación y URA? O sea, la explicación que os está dando Diputación, para que me quede claro, es que como tenemos un plan de protección del pez espinoso, entonces la solución o el proceso que define URA para colmatar puede que no sea el apropiado, entonces por eso no terminan de ponerse de acuerdo. ¿O qué está pasando? O sea, lo que quiero saber es URA, es la Diputación, es fallo de coordinación de los dos. O sea, porque los tiempos de la naturaleza pueden ir despacio, pero también pueden ir muy rápido. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estas dos instituciones, para nosotros también desde otras instituciones, tratar de colaborar para que esto se aligere, es la que está bloqueando que se inicie este proceso? Bueno, el humedal está siendo su proceso natural, que es la colmatación, ¿vale? Vuelvo a empezar por el principio, es decir, este es un tema muy complicado medioambientalmente. Vuelvo a decir, un humedal en un entorno urbano tiene una normativa muy rígida desde el punto de vista del plan sectorial, que corresponde a URA, y por otro lado, desde el plan especial de protección del pez espinoso, que corresponde a Diputación. A partir de ahí está la coordinación o la interpretación de los que hacemos el seguimiento habitual, que somos el ayuntamiento, que contamos en esa coordinación con las autorizaciones de ambos, evidentemente, porque nuestra intervención también está controlada por las instituciones competentes. ¿Vale? Entonces, vuelvo a repetir, evidentemente, el año 2000, esto nace en 2018, se tramita en 2019... En 2020 sufrimos ese parón. Ha habido distintas incidencias en el entorno que han hecho que Diputación diga voy a esperar un poco para autorizar, pero no hay una... O sea, quiero decir, se va a hacer. La mayor pega es con qué hay que hacerlo, que es con una máquina pesada metida en la zona y que eso perturbe pues ese hábitat, ¿no? Entonces, bueno... Sin más, no hay, desde luego, en pocas ocasiones podemos ver una aplicación tan estricta de todas las normativas para respetar un entorno súper especial como es Bolué, por sus características de lo que le rodea. Bueno, pues pasamos al último escrito. El escrito número 2586, presentado por Elkarrekin Podemos.
Carolina. Bye. Bueno, seguimos hablando de URA, acciones de URA en el Govela. Nos gustaría, según conocimos hace unos días a través de Udalsalrea 2030, URA, en colaboración con el Ayuntamiento de Sopela, ha iniciado un proceso de revegetación del cauce de este río con arbolado autóctono. A raíz de esta noticia nos gustaría preguntar, ¿se han realizado o se plantea realizar acciones similares en la cuenca del Govela en Guecho? De ser así, ¿cuándo han sido y en qué plazo se realizarán? Joseba. Bueno, nosotros con URA tenemos una relación intensa. De hecho, el plan de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Govela pues tiene ya más de 10 años, ¿no? Entonces, bueno, hay, como sabéis, se han ejecutado 4 fases de ellos, en el que una de las fases era la reforestación de la zona, y así se ha realizado en los tramos que se han ejecutado obra. No me voy a referir a ellos. Bueno, porque ahí están y son visibles, aparecen en los distintos proyectos. Sí que a partir del 19 se firmó el último protocolo de colaboración URA-Ayuntamiento de Guecho, en el que una de las patas es esa plantación de especies arbóreas en el borde de los ríos. En concreto se plantaron alisos, fresnos y sauces en los márgenes del Candelu, en un tramo determinado, que aparece en el propio acuerdo. Y la idea es este año, y de hecho se está en contacto con URA para firmar el siguiente convenio. Es decir, en 2020, por cuestiones obvias, no hubo posibilidad de llegar a un nuevo convenio, pero estamos en ello. Entonces, sí, en el siguiente acuerdo pues aparecerá, en su caso, que es el caso que se considere oportuno, una nueva reforestación de una zona. Vale, ¿continúas? Sí. Bueno, hoy estuvimos hablando un poco de la OTA, pero aquí queríamos tratar un tema concreto sobre, no sabemos si esta queja también la llegó al gobierno municipal, sobre un vecino de la calle Ibaiondo que no ve adecuada la resignación de su zona dada la escasez de espacios que dice tener para aparcar. Entonces, nuestra pregunta es, ¿se contempla dar la opción de poder elegir a residentes de esta calle entre las dos zonas colindantes, que en este caso son la 2 y la 4? Y si esta solicitud vecinal llegó al área correspondiente, si tenía... Bueno, comentaros que a las comunidades de propietarios que actualmente tienen la opción de tener una tarjeta de residente de las calles Ibaiondo, Caja de Ahorros y Recagane, se les ha trasladado la consulta si querían mantenerse en la zona 2 actual o incluirse en la zona 4 de Romo. Esta consulta se realizó a través de los administradores de fincas y también pues, a los presidentes o vecinos de las comunidades. Y de esa consulta se manifestó el interés mayoritario de pertenecer a la zona 4 de Romo. Aparte, pues también tenemos el periodo de aportaciones aquel que se abrió al comienzo cuando se presentó la exposición técnica, o sea, cuando se presentó la ampliación, se abrió un periodo de aportaciones y también se tuvo la oportunidad y además ahí también se manifestó, que vosotros si tenéis copia de ello, también se manifestó el interés de esos vecinos de pertenecer a la zona 4 de Romo. Muchas gracias. Siguiente. Continuamos. Bueno, ya sé que tuvimos una reunión sobre el tema del tanatorio, pero nosotros en aras de la transparencia queremos que esas preguntas se traten en la comisión y que, bueno, y que todas las personas interesadas puedan conocer las respuestas. Ha pasado más de un año desde que esta obra recibió el permiso para poder poner en marcha esta nueva actividad en Areta. Dado que aún no se ha iniciado y nos llega la noticia por parte de vecinos y vecinas, esto fue antes de la reunión, ¿vale?, de que existe una denuncia interpuesta, preguntamos lo siguiente. ¿En qué punto se encuentra la actividad local? ¿Se ha realizado la visita de fin de obra? ¿Se ha dado permiso de actividad? ¿Es cierto que existe una denuncia interpuesta y que se está dando cauce judicial a la misma? ¿De ser así, en qué punto se encuentra? ¿Se ha visto involucrado el ayuntamiento, algún área o alguna persona de la plantilla en este proceso judicial como parte implicada? ¿Qué opina la presidencia de esta comisión sobre los diferentes retrasos que está sufriendo la actividad? Y vuelvo a insistir, sabemos que hemos tenido una reunión donde a los partidos políticos nos habéis contestado gran parte de estas preguntas, pero creemos que la ciudadanía pues, tiene derecho a conocer las respuestas. Maleño. Muy bien, es que recasco. Sí, así como comenta Carolina, se informó ampliamente por parte especialmente de los técnicos el pasado lunes a los portavoces de los grupos políticos, todo el historial de ese expediente. También se ha informado últimamente a los representantes de ambas comunidades el estado del mismo, ¿no?, y a partir de ahí procedo a contestar. Respecto a la primera pregunta, ¿en qué punto se encuentra? Pues la obra tiene concedida una licencia de primera utilización, o sea, hay una licencia de obras, luego una primera utilización que se ha aprobado
el 20 de este pasado martes, que da término a las obras de referencia. La obra del tanatorio de la Sanar no está sujeto a un permiso de actividad, sino al régimen de comunicación previa de actividad, que es diferente, tal como establece la ley 12/2012, del 26 de diciembre, y por lo tanto quedaría pendiente la actividad. Pero sí que está lo que denominamos el fin de obra o la primera utilización. Esa está concedida. En cuanto a la segunda pregunta, si hay una denuncia, sí, se ha interpuesto un contencioso administrativo contra la concesión de la licencia de obras, es decir, la inicial, no la licencia de primera utilización del martes pasado. Dicho contencioso se encuentra pendiente de resolución. En cuanto a la tercera, ¿se ha visto involucrado el ayuntamiento? Pues no se entiende ahí bien la pregunta. Si se entiende involucrada como testifical, si se entiende así, las partes han solicitado y se han aportado dichas testificales de acuerdo con el procedimiento judicial establecido. Hay una vista el próximo 10 de mayo, donde asistirá la asesoría jurídica y técnico del ayuntamiento. Y en cuanto a la cuarta, pues no entendemos que hay un retraso. Se está y se siguen los trámites preceptivos de acuerdo con la naturaleza reglada de la licencia y con la normativa vigente, atendiendo a todos los requerimientos e informes preceptivos que se han realizado. Bueno, sobre este tema y sobre lo que conocimos también en la reunión con las personas técnicas, querríamos decir una serie de cosas. Así como agradecemos que se dio, y lo dijimos en la reunión, que sucediera esa reunión, si queremos manifestar desde el Carrequín hecho que creemos que esa reunión primero habría podido darse antes, porque llevamos hablando de este tanatorio un año y llevamos recibiendo quejas por parte de los vecinos y, bueno, quejas y diversas comunicaciones múltiples, que esa reunión con los técnicos se habría podido hacer antes. También creemos que, así como hoy tenemos aquí presente un técnico de urbanismo, podríamos haber tenido a los técnicos también en esta comisión para que la información que dijeron ese día también la conocieran directamente toda la ciudadanía, aunque yo sé que se reúnen con las comunidades de vecinos, pues creo que el tanatorio también es un tema que puede afectar a los vecinos del entorno de estas calles de las Arenas. Queremos también manifestar nuestra preocupación, porque lo que conocimos en esa reunión fue que desde el ayuntamiento habían muchas dudas sobre si ese permiso, si ese fin de obra se iba a poder dar. Sabemos que han estado, no os digo paralizando, sino que se ha retrasado el proceso porque se han pedido una serie de informes, como los dos informes de sanidad con los que ya se cuentan, pero no podemos evitar tener una duda, que es el tema de que puede ser que Sanidad tenga la última palabra, pero que desde este ayuntamiento no nos planteemos de que también se puede equivocar, porque todas las personas y todas las instituciones se pueden equivocar. Y nos preocupa que ese informe de Sanidad, que habla de que no hay una posible contaminación y que dice que no se necesitan unos sistemas de ventilación ad hoc para ese tanatorio velatorio, ¿vale? Quiero decir que es sanatorio velatorio para que no haya una confusión y que se sepa que ahí no se van a incinerar cadáveres ni nada de este estilo, pero sí nos preocupa que se crea que el hecho de que se van a exponer cadáveres no implica una serie de contaminación. Nosotros, por parte del Carrequín Getxo, también vamos a hacer estas preguntas a nivel de gobierno vasco, o sea, porque queremos saber por qué Sanidad piensa o dicen que los cadáveres no contaminan, cuando desde un técnico de este ayuntamiento se manifestaba a los vecinos que posiblemente eso tendría que ser contaminante, y también queremos fiarnos de la opinión de nuestros técnicos, pues que creemos que es bastante fiable. Entonces nosotros también vamos a investigar en ese sentido, porque los vecinos y vecinas siguen absolutamente preocupados. Y lo que pensamos es que, como el ayuntamiento no cuestiona que el informe de sanidad puede tener algún tipo de equivocación, sabemos que los vecinos han metido un recurso al segundo informe. Nos extraña que este ayuntamiento, viendo la preocupación que tienen, no pensara en meter un recurso en ese informe. Creemos que habría sido una cosa oportuna y que habría, pues también habría estado poniéndose un poco de parte de los vecinos. Y también queremos manifestar que sabemos que hay parte de este equipo de gobierno, de parte de alguno de los partidos del equipo de gobierno, que también se están reuniendo con los vecinos y les están manifestando el apoyo por parte de la institución y que les pueden ayudar con los servicios jurídicos, incluso del ayuntamiento, cosa a los que los vecinos se han negado. Esto lo digo aquí porque parece ser que nos dicen una cosa en las reuniones y luego los vecinos, parte del equipo de gobierno, les dice que aquí estamos a su disposición y que sigan con la lucha. Yo creo que esto es bueno exponerlo aquí, porque los criterios me parece que están un poco ambiguos, ¿vale? O sea, o estamos a favor del tanatorio o estamos en contra. Entonces nosotros sí, desde el Carrequín Getxo, como creemos, aunque sea, entendemos que hay comunicación previa, que estáis obligados a dar ese permiso de obra después de todo lo que ha pasado, porque llegó un informe de sanidad con el que nosotras por lo menos no estamos conformes, entendemos que el ayuntamiento puede incurrir una prevaricación en cierta medida, pero también creemos que igual por el bienestar común de todos esos vecinos podríamos haber analizado si empezamos a dar una pelea para solidarizarnos más con ellos.
más que con la gente del tanatorio. Bueno, queríamos expresar esto. Bien, creo que lo que iba a contestar, que casi lo has contestado en parte de tus conversaciones. En principio tenemos un acto arreglado, los técnicos tienen todos los informes favorables y en este momento están esos informes. Nosotros en este aspecto hay que cumplir el acto arreglado y hoy, al día de hoy, los informes son favorables. Que posteriormente puedan modificarse o no, eso pues ya está en momento en un término judicial, pues se determinará allí. Por dejarlo cerrado, o sea, lo que nosotros decíamos en este momento es que creo que a los vecinos y vecinas de las Mercedes y en este caso de la Calle Urquijo igual, ver cierto valor por parte del ayuntamiento en el sentido de, bueno, entendemos vuestra preocupación, entendemos que estéis preocupados por una posible contaminación, pues igual desde este ayuntamiento podemos también cuestionar que Sanidad haya dicho que no contaminan los cadáveres. Porque es que, claro, hay técnicos que piensan lo contrario, no solamente aquí, sino externos, los mismos técnicos que han contratado las personas vecinas y vecinos. Entonces, lo que estamos diciendo es que nos habría gustado ver cierto valor por parte del equipo de gobierno para apoyar a los vecinos y vecinas en una reivindicación, porque pueden ser víctimas de una vulneración de derechos. Tal es así que sabemos todas y todas que el Ararteco ha admitido, ¿no?, hacer una investigación. O sea, a nosotros nos han pasado a los vecinos y vecinas que esta investigación está abierta y van a pedir, ya lo sabéis, creo, la colaboración del ayuntamiento en ese sentido. Esperemos que el Ararteco no nos diga que realmente se ha cometido una vulneración. No estoy diciendo por parte del ayuntamiento, igual ese informe de Sanidad es erróneo, o sea, no lo sé. Entonces, lo que queremos es poner sobre la mesa que igual podríamos haber valorado apoyar un poco más a los vecinos en ese sentido. Este ayuntamiento siempre está a disposición del Ararteco. Como has comentado, puede ser erróneo o no lo sé. Entonces, en este momento, esos son los informes favorables y, evidentemente, atendemos al Ararteco y a todas las decisiones judiciales que se realicen. Carolina, continuamos con la siguiente pregunta. Ah, perdón. Sí. Yo quería hacer un comentario con respecto al tanatorio. Y, bueno, pues todos vemos en muchos municipios cómo efectivamente los tanatorios y cómo se recomienda que los tanatorios estén a las afueras, que no estén en el centro de municipio. Entonces, a mí me parece que ha habido muy poca previsión por parte del ayuntamiento a la hora de dar un permiso para que se instalara donde se ha instalado. No tenemos nada más que ver, por ejemplo, cómo en Lejona está justo fuera de su municipio, que coincide con zona de viviendas de Guecho, pero ellos, el municipio de Lejona, lo ha puesto fuera. Entonces, a mí eso me parece que era una cosa que se tenía que haber previsto antes y, la verdad, habérselo pensado mucho antes a la hora de dar ese permiso de la instalación de un tanatorio ahí. Gracias. Carolina, continuamos con la siguiente pregunta, por favor. Es sobre el Molino de Ixarrota. En pasadas comisiones ya hemos manifestado, y no solamente mi grupo político, sino todos, la necesidad de implementar medidas para la protección de este edificio emblemático de Guecho tras el cierre del restaurante Cubita el pasado mes de enero. En ese sentido, nos gustaría saber en qué estado se encuentra el inmueble, si ha realizado ya el inventario general del que nos hablaron en la comisión informativa de enero. ¿Se van a tomar medidas para la conservación del molino de Ixarrota? ¿Hay un plan o un calendario para ello? Y en caso contrario, ¿cuándo tiene previsto el ayuntamiento tomar medidas y por qué no las ha tomado hasta el momento? Muy bien. Álvaro, ¿nos ves? Seguro, me río. Bueno, como ya se informó en anteriores comisiones, la concesión otorgada a Cubita está vigente y, por lo tanto, la posesión del inmueble está en manos de dicha empresa. No hemos realizado el inventario por ese motivo. Lo que sí hemos hecho es requerir de forma constante a la citada concesionaria y el último requerimiento fue el día 8 del 4 y a la vista de la respuesta que nos dieron de que no iban a ser capaces de proteger el edificio, hemos procedido nosotros a protegerlo. Se ha reforzado una puerta, se ha reforzado también alguna ventana y además ha establecido un control por parte de la policía. Ahora mismo están realizando hasta ahora hasta cuatro visitas diarias, o sea, no menos de dos, sino más de cuatro, ¿vale? Hay días que tres, hay días que dos, hay días que cuatro, también dependiendo un poco de las circunstancias, de la afluencia y de la disponibilidad. Pero bueno, en los partes que tenemos, entre dos y cuatro visitas diarias para ver el estado del edificio.
y la situación en general es el administrador concursal nos ha pedido más tiempo porque sigue habiendo interesados en hacerse con la concesión. Nosotros tenemos preparada el borrador para rescindir la concesión, pero tanto en cuanto hay alguien interesado en salvar el negocio y salvar los puestos de trabajo, pues le daremos la posibilidad de hacerlo. En el momento que el administrador concursal nos diga que no lo ve posible, pues procederemos a rescatar la concesión, no a rescatar, a rescindir el contrato de la concesión y a sacar un nuevo concurso. Entiendo por ello que todavía no pasa a manos del ayuntamiento la responsabilidad de abrir una nueva concesión. O sea, que lo que estamos esperando, o sea, y me imagino que todos, es que sí, en este caso, en el ámbito privado, si logran traspasar la concesión, el Cubita empezaría a tener un funcionamiento similar, ¿no? Me imagino al que tenía antes. Bueno, pues agradecemos la información, agradecemos también que nos digan que ya se está haciendo protección del inmueble. Solamente señalar que ojalá esa protección no solo sea policial, o sea, no solo sea en plan pensando, porque nos habéis dicho que pasa la policía, vigilancia, ¿no? Tres o cuatro veces al día. Establecido vigilancia y se ha establecido un refuerzo de los accesos. Refuerzo físico de los accesos. Vale, luego no sé si podéis acceder habéis accedido ya al inmueble para saber. No hemos accedido al inmueble porque una cosa es proteger el edificio, otra cosa es acceder a una propiedad que tiene consideración de propiedad privada en este momento, en tanto en cuanto hay una concesión, ¿vale? Entonces, hasta que la concesión sea rescatada, no podemos ni debemos entrar. Y entiendo que la concesión, o sea, los que llevaban el Cubita, os han informado de que no hay daños internos, de que la propiedad está intacta, de que no hay. Que sabemos que fuera había habido ya algún problema con una puerta, que creo que es la que habéis reforzado. Sí. Creo que sí. Entonces, bueno, simplemente vamos a esperar a ver qué pasa. Esperamos que el Cubita no se nos convierta en un Usategui 2, que es lo que nosotros estamos. Y la verdad, pues nos gusta escuchar que ya se está protegiendo y que se están tomando cartas en el asunto. No, no apagues. Continúa, que tienes la siguiente pregunta también. Vamos a preguntar por el parking de Manuel Gainza. Conocemos por medio de una nota de prensa que se han adjudicado 86 plazas, pero que para ella han optado 111 personas. Esto demuestra que está claro que la demanda ha superado ampliamente las plazas ofertadas. En ese sentido, queremos preguntar, ¿qué alternativa se les va a ofrecer a las personas que queden sin plaza? ¿Y se está replanteando ya una forma de dar salida a las plazas libres del parking de San Nicolás, como además se habló en el pleno y se acordó en pleno, para cubrir esta demanda? Contesto yo. Bueno, a la primera. Bueno, respecto a la primera pregunta que hace sobre el sorteo, bueno, ahora en estos momentos tenemos un listado provisional de asignatarios, es un listado provisional de asignatarios de las 86 parcelas para residentes del parking de Manuel Gainza. Y el lunes tienen ya la oportunidad, se puede ya entregar la documentación que se les ha requerido, pues para que sean ya fijas la asignación de las parcelas. A partir de ahí, pues ya veremos qué se puede hacer con el resto o si se va a poder hacer algo con los participantes que no han sido asignatarios o que no van a ser asignatarios. De momento no lo tenemos contemplado. Vale. Bueno, por parte del parking de San Nicolás, bueno, hemos tenido reuniones también con algún usuario, alguna más de las que solemos tener con la administradora. Creo que acabaremos gestionando el espacio mediante alquiler. Tenemos que decidir desde patrimonio si son alquileres mensuales, trimestrales, semestrales, anuales o todos o... nuestro interés principal es que el alquiler, como he dicho en anteriores ocasiones, no perjudique al entorno, pero sobre todo no perjudique a aquellos que tienen la concesión. ¿Vale? Que el concesionario puede elegir libremente si es un alquiler o mantener la concesión. Vale, entiendo de lo del sorteo, pregunto, ¿vale? Entiendo que al ser un listado provisional todavía no sabemos si esas 86 personas cumplen los requisitos, o sea que todavía hay opción de que hay otras personas que entren. Vale, es que en la nota de prensa no nos quedaba claro si eran ya 86 personas elegidas con los requisitos, o sea, es un proceso previo. Ahora es cuando el lunes, hasta el día 10,
tienen el periodo de aportación de esa documentación que se ha requerido en las bases. Ah, entonces, bueno, a manera de ruego... Igual se va a tener que ir tirando porque igual hay gente que no las cumple, hay gente igual que se echa para atrás o, bueno, igual un mismo domicilio se han presentado dos personas y entonces pues uno lo deniega y entonces... ya se irá viendo, o sea, se irá tirando de la lista de reserva que se tiene. Manera de ruego, para la siguiente comisión, pues imagino que nos contaréis un poco cómo termina el reparto de las plazas, qué personas se quedan por fuera y por qué motivos, porque es interesante hacernos una foto de cuántas personas se quedan sin la necesidad cubierta, no solamente porque no cumplan los requisitos. Y en ese sentido, pues bueno, esperamos que se aligere un poco lo de San Nicolás, o sea, es una cosa constante que estamos hablando aquí, es un secreto a voces, o sea, todos estamos indignados con que el parking de San Nicolás lleve tantos años infrautilizado. Entonces, bueno, simplemente viendo que tenemos una demanda superior a la esperada, bueno, o a la proyectada por el parking, pues que no perdamos la oportunidad de que esas personas que no van a estar en el parking de San Manuel Galicia puedan usar lo más pronto posible de San Nicolás. Puedan optar. Pero sí. Optar. Como ya dije en otras comisiones, el objetivo era esperar a ver qué pasaba en Manuel Gainza para adecuar la oferta primero a las personas que se quedan fuera y segundo a las necesidades del entorno. Pero era muy importante saber cuántas personas se quedan fuera y qué estarían dispuestas cómo estarían dispuestas a entrar en San Nicolás. Bueno, pues es interesante que ya vemos que Manuel Gainza parece ser que se va a adjudicar, entonces ya no podemos, digamos, seguir lanzando la pelota de San Nicolás a un mes atrás, a un año atrás. Creo que ya tenemos que tener pronto una solución, ojalá sea antes de verano. Adelante, venga, con la última, por favor. Cafetería Usategui. En la comisión de enero se nos informó que había un proyecto redactado que resolvería el tema de la cubierta de este edificio y que en cuanto se disponga del mismo se procederá a hablar del interior de la misma y de su futura concesión. En la misma comisión se nos informó de que las obras del ascensor estaban prácticamente terminadas, pero que aún se contaba para ello con un plazo de 3 meses para finalizarla. Sobre esto queremos preguntar, ¿en qué punto se encuentran estas acciones y qué plazos se contemplan desde el ayuntamiento? ¿En qué estado se encuentra a día de hoy el edificio de la cafetería y cuándo se prevé poner en funcionamiento el nuevo ascensor? Vale, pues respecto a la primera pregunta, seguimos dentro del plazo de ejecución de las obras y esperamos que para la segunda semana de mayo pueda estar ya en marcha el montaje finalizado del ascensor. El edificio está cerrado y tapiado, con los posibles accesos, eso está todo cerrado, y las obras de restitución de la envolvente y de la cubierta están aún en licitación, en el proceso de licitación, que está abierto en el perfil del contratante hasta el 11 de mayo. Y si se prevé tener funcionamiento en el nuevo ascensor, pues se tendrá que ver porque se tendrá que simultanear la posibilidad de hacer ese uso y a la vez estar haciendo las obras. Entonces, igual por seguridad, pues no se ve necesario el uso del ascensor. Entonces, se tendrá que esperar a estar en la ejecución de las obras y a ver si se le puede dar el uso o si la gente, la ciudadanía, puede hacer ese uso con seguridad del ascensor. Ahora, en estos momentos, pues no te podríamos decir o concretar. Vale, muchas gracias. Vale, y por último, hay un escrito presentado por un ciudadano que va a proceder a leer Isabel. Sí, a ver, el escrito lo presenta Sergio Martín Basallo y dice así. Quisiera registrar en la Comisión de Territorio de mañana, 22 de abril de 2021, el aviso queja número 2021-726, presentado el 26 de marzo de 2021, del que aún no he tenido respuesta, y en la que mi pregunta hace referencia a la reordenación de las zonas OTA y cuáles han sido las motivaciones, criterios y datos objetivos que han llevado al Ayuntamiento siquiera a plantearse un cambio de zona en la calle Ibaiondo, cuya única salida natural abierta es a la zona 2, a la que, desde que existe la OTA en Guecho, ha pertenecido esta calle, y ninguna cercana a la 4. Si todo sigue igual que antes de la reordenación, los edificios son y eran los mismos, estamos en romo como antes, la misma peatonalización de calles del entorno, con la misma problemática de aparcamiento por falta de plazas, resulta difícil de creer que por pintar unas líneas azules en romo, que es lo único que va a cambiar, haya mejorado la situación de esta calle. Bueno, pregunta por las motivaciones, criterios y datos objetivos. Como conocemos, desde el 19 de noviembre y hasta el 3 de diciembre del 2020
se colocó exposiciones públicas en la nueva, con la nueva propuesta técnica para el servicio de estacionamiento regulado de vehículos en superficie, la OTA, a través de 6 paneles informativos, donde se mostraban las 5 zonas, las zonas a ampliar y las nuevas zonas. Esa misma exposición se colocaron en 3 ubicaciones distintas del municipio, en el Elkartegi, en el Mercado de Algorta y en la RKE, a escasos metros de la zona en cuestión. A la vez también se publicaron los planos en la página web y también se editó un suplemento especial del Getxo Berri con los mismos planos y de los paneles de la exposición, es decir, con los mismos planos de las nuevas ampliaciones y demás. Se abrió un periodo de aportaciones y alegaciones a la propuesta. Todas aquellas personas que estaban interesadas podían presentar esas aportaciones. Ese plazo estuvo abierto hasta el día 3 de diciembre a través de un formulario web y también en las mismas exposiciones se colocaron unas urnas habilitadas pues, para que la gente pudiese aportar in situ ahí mismo en el lugar. Se hizo un archivo con todas las aportaciones recibidas, el cual vosotros también tenéis copias. Dentro de esas aportaciones se manifiesta, hay algún interés que se manifiesta de incluirse en la zona de Romo, ahí lo podéis comprobar en el archivo. Y aparte es lo que os he comentado antes, que también se hizo una consulta a las comunidades de vecinos y a los presidentes, a los vecinos, para ver cuál era el interés que tenían. Y pues lo manifestado fue el incluirse a la zona 4 de Romo. Esa es mi respuesta. Ningún lugar. Bien. Vale. Vais a hablar 3, espera. No, oye, una cosa, esto, yo quería ver si nos podéis informar sobre la gasolinera de Algorta, que ya hemos hablado tanto de ese tema, porque ayer había como movimiento de una. Barkatu, zer da, oniburuz, bai, 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 aurrera. Sí, quiero hablar sobre este tema. No sabía. Bai. Primero, nosotros tenemos copia del escrito. ¿Y se ha leído entero o falta un párrafo? He omitido la parte que contenía datos sensibles, digamos. Hombre, no es. No sé. Es que hay, a ver, hay dos escritos: el dirigido a la Comisión de Territorio, que hace referencia a un AQS, y luego el propio AQS. ¿Te estás refiriendo al AQS? Yo estoy refiriendo al que se ha dirigido a la Comisión de Territorio. Y es el que ha procedido a leer Isabel y ha omitido dos párrafos, pues por información sensible, ¿no? No sé. Es un párrafo que me parece interesante. Entiendo que si la persona en el escrito remitido a la Comisión de Territorio, que sabe que va a ser pública, ha puesto el párrafo, será para que se lea. Pero bueno, puede ser mi esto. Lo que quiero pedir de alguna forma es que esta persona tenga o no razón en lo que está pidiendo y tengas o no razón en lo que has dicho, ha presentado una QS y lo que dice es que nadie le ha contestado. Entonces, lo que quiero pedir es que se le conteste, que no sea necesario que las personas que presentan AQS tengan que incorporar luego escritos a la Comisión de Territorio para que se les conteste, sino que se le conteste. Esa trazabilidad es la que me falta la información. Es verdad que no sé si se le ha podido contestar a esa persona en tiempo a esa comisión. Esa información os la puedo dar porque no la tengo. El AQS sí es verdad que tiene fecha el 26 de marzo, eso sí lo he visto. ¿Tenéis alguna consulta? Sí. Lo de la gasolinera de Algorta, que ayer había movimiento de máquinas y de vehículos de una empresa de estudios geotécnicos y medioambientales. Entonces, a ver si se ha empezado a mover el tema de la limpieza de la gasolinera y todo eso. Era simplemente información, si sabéis algo. Sí, como ya informamos, creo que en comisiones, en algún pleno se ha tratado, Repsol tenía pendiente hacer una serie de estudios y estos son los estudios que corresponden hacer. Por eso. Lo que tenían por hacer es esto que está haciendo. Ah, vale. Nada más, gracias. Carolina, ¿tenías alguna otra pregunta? Tengo dos preguntas. Una sobre el tema de las ayudas en alquiler. O sea, hemos estado hablando con diferentes personas que han solicitado la ayuda del alquiler y nos dicen que llevan todo 2020 durante todo 2020 nos han dado estas ayudas y que las de 2021 siguen sin salir las bases. Entonces vemos que como hay gente inquieta y que hay muchas personas que dependen pues para pagar el alquiler de estas ayudas, queremos saber qué pasa con ello, cuándo van a salir, si hay fechas, si tenemos alguna opinión. Voy a responder lo mismo que responden todas. Tenemos todo preparado, estamos pendientes de la incorporación de un técnico jurídico de vivienda, y en tanto es cuanto nos incorpore el técnico jurídico de vivienda, no tenemos,
o sea, la realidad es que no tenemos la capacidad de sacarlas. Tenemos, creo que lo expliqué en la última comisión, tenemos todo listo para que en cuanto entre esa persona sea la primera tarea que aborde. Pero a partir de ahí es preceptivo un informe jurídico y ese informe jurídico tiene que hacerlo el TAG de vivienda. Por saber, ¿por qué se está retrasando tanto la contratación de esta persona técnica? Yo no te puedo responder a eso. ¿No hay una razón que podamos entender? No, teníamos un técnico, cuando se estabilizó la cuando se hizo el procedimiento de estabilización de plantilla, él no asumió, o sea, no quiso quedarse, se marchó, se ha solicitado la sustitución y estamos pendientes de esa sustitución. No, pues manifestar que nos preocupa, que sabemos que el trabajo de los técnicos es sumamente valioso, pero que nos preocupa que a veces cuando falta una persona técnica parece ser que no puede, se pueden seguir con la marcha del ayuntamiento. Y recordemos que el foro de residuos tampoco se ha convocado porque falta una persona técnica. Las ayudas al alquiler de 2020 y de 2021, ya estamos hablando de 2 años, tienen problemas de situación porque no hay una persona técnica. Creemos que el ayuntamiento tiene que empezar a engrasarse en ese sentido de que cuando falta una persona técnica se tengan que poder dar los servicios, porque al final la ciudadanía depende de ellos. Sí, yo no te voy a discutir ese argumento, estoy de acuerdo contigo. Tampoco somos un argumento para tener dos de todo. Que es lo que quiero decir también, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría tener 2 técnicos de vivienda, 2 técnicos de patrimonio y 6 de contratación, pero no puede. Bueno, o sea, insistiendo que creo que tenemos que ser un poco más previsivos con el tema la parte de previsión sí te la voy a discutir, porque cuando tú estabilizas la plantilla y la persona que crees que se va a quedar dice que no, pues hombre, sorprende. Sorprende, es difícil de prever una negativa de ese tipo, nada más. Probablemente estaremos tardando más de lo debido en sustituirla, pero también es cierto que ha sido sorprendente que alguien que se le ofrece quedarse de una forma interina, pues decida que no quiere quedarse, nada más. Vale, paso a la siguiente pregunta. Vimos que salió en el correo una noticia sobre la ruta de escalada. No sé si la habéis visto, sobre la ruta de la escalada de la Galea, o sea, que se había abierto por parte de unos aficionados en la zona de la Galea una vía de escaladas que puede afectar a especies protegidas de la zona. Y también en ese artículo dicen que habían hablado pues, con este ayuntamiento, que había un plan de biodiversidad que estaba planificando evitar pues, este tipo de circunstancias. O sea, lo que queremos saber es, pues, como se han dado declaraciones a la prensa, si nos podéis informar qué está pasando con esas rutas de escalada de la Galea. O sea, nosotros estamos a favor de que no estén, hay que protegerlo, pero queremos saber qué pasa. Muy brevemente por la gracia. Se detectó, porque nosotros hacemos el seguimiento faunístico anualmente en la época de puesta de los huevos de las especies que tenemos ahí controladas, y se detectaron esos puntos, esos anclajes para la escalada. Sin más, entonces se ha procedido a compartir la información especialmente con Agricultura y Diputación, y se está procediendo, no sé si ya estamos ya a la retirada de los elementos para impedir que se siga realizando. Simplemente pues pedir que se pongan medidas para que no vuelvan a poner los anclajes, porque al final no sabemos cuánto tiempo lo han utilizado, si ha tenido ya un impacto previo y demás cosas. Sí, sí, sabemos, porque el año pasado no estaban, es decir, es del año pasado a este, es decir. Ivón Caldera. Sí, yo tengo varios, la verdad, pero bueno, creo que voy a empezar por una que tenía, que ya se ha dicho, pero que es reiterar, o sea, nadie pide que se tengan 2 de todos, pero es posible que se puedan hacer otro tipo de organizaciones municipales que permita que alguien haga algo cuando falta alguien. Esto me refiero a las ayudas de emancipación, porque son del 2020, van a llegar siendo, porque Carolina ha recordado 2020 y 2021, hay que sumar 2019, van a seguir siendo las del 2020, a ver si llegamos. Un recordatorio, en la última comisión de territorio, hicimos una petición sobre que algunos criterios incorporasen al estudio de tráfico de la calle Euskal Herria, al Gorta Cuatorbidea, perdón. Se dijo que se iba a trasladar a los técnicos. Querría saber si se han trasladado dichos criterios o dicha solicitud a los técnicos y se han tenido en cuenta o se están teniendo en cuenta. Voy a hacer todas las preguntas y luego ya me contestáis, si queréis. Tenemos una pregunta sobre Punta Begoña, que está igual está mal redactada, pero es que ahora mismo ya no sabemos dónde ir. Una pregunta que está sin contestar, que está registrada en marzo, sobre en qué situación estaba el convenio con Punta Begoña, pero es que esa pregunta cobra igual más relevancia ahora porque hemos visto también que ya se han cedido 2 nuevos elementos de patrimonio, el uso, la explotación o la conservación de ellos ha cedido a Punta Begoña, como son el faro y el
el fuerte y el, eso, el fuerte y el otro me parece que es el faro antiguo. Se han asignado las galerías de Punta Begoña y el fuerte de la galea. Yo creo que viene el fuerte y el faro antiguo, pero bueno, en cualquier caso. No, tanto no podemos hacerlo mal. No. Vete, échale un vistacito a la nota de prensa. En cualquier caso, lo que queremos saber es qué se va a hacer a eso, porque claro, Punta Begoña tiene el presupuesto que tiene, la fundación nos está reuniendo, nos ha reunido. Entonces, no. Espera, no se ha reunido la fundación, o sea. Sí, se ha reunido. Pero no se ha hablado de esto. Bueno. Entonces, el presupuesto que tiene, esto se le cede a la fundación, no se ha reunido después de la primera reunión, ¿vale? No ha vuelto a haber otra. Se ha ido otra. Vale, bien, no se ha hablado de esto, queremos información de esto, entendemos que no se ve aquí, pero respecto al escrito de referencia, que lo tengo aquí, que está, insisto, está dirigido a la comisión de organización, si es ahí donde hay que tratarlo es allí, porque como hace referencia a una contratación y a un convenio, se dirigió allí. Pero es un escrito de referencia de número 002604. Está sin responder. Es este. Hace referencia a por qué no sé en qué situación está el convenio con la universidad y cómo se ha solventado. Esa es otra de las preguntas que tengo. Otra de las preguntas que tengo es por qué aquí no se nos ha dado cuenta o información, y la pido aquí, de dos facturas, cuatro facturas, si no me equivoco, que se nos presentan en la comisión de organización y cuentas para aprobar. Por contratación de limpieza de los edificios del interior de los edificios municipales, creo recordar, de forma verbal. El importe de las facturas supera los 280.000 euros, si no me equivoco. Entonces, tendrá que haber alguna explicación, porque lo que viene a decir el informe de intervención es que no hay fiscalización previa y que se ha producido una contratación verbal, algo que está prohibido en la Ley de Contratos del Estado. Entonces, alguien nos tendrá que dar información de qué es lo que ha ocurrido con eso. Y en este caso creo que es que toca a ti, aunque estás enfrente. No. Y luego, tenemos un escrito a la comisión que teníamos dudas dónde meterlo, no sabemos si es, no sé si hay que responderlo aquí, que es el que hace referencia a las personas que se encargan del PGU. Está metido en la comisión de esto, pero bueno, si se va a responder allí, se responde allí. Y yo creo que con esto está, a la espera de vuestras respuestas. Bueno, ¿tú has respondido? Vale, sí. Responde, pero brevemente, por favor. Sí, brevemente, Punta Begoña. Ha habido una reunión hace apenas 10 días, el día 30, último día del mes, ha habido una reunión de la Fundación. Se ha celebrado la reunión donde se ha nombrado la dirección gerencia y se han hablado de asuntos. De algunos asuntos. En concreto, para que quede claro ya, el convenio con la UPV está finalizado y está decaído. El arranque de la fundación, por eso se le asigna a la fundación los dos nuevos edificios, porque va a ser la fundación la responsable de su gestión. Se ha adjudicado esta pasada Junta de Gobierno la obra de 1 millón de euros con financiación del Ministerio de Vivienda, si no recuerdo más, que es el 1,5% cultural famoso. Esa obra, como la fundación estaba constituida, se va a llevar desde el ayuntamiento, pero la intención es que la persona que entra a la dirección de la fundación, que es una arquitecta, haga la dirección de obra de esa obra. Y en el plazo de un año, que es el plazo que aproximadamente va a durar la obra, lo que tiene que hacer la fundación es ordenar toda la documentación y todo lo que se ha generado estos 6 últimos años en la gestión de la fundación desde el ayuntamiento. Ese es el objetivo y a partir de ahí será a la fundación a quien se dé cuenta y a quien se pregunte. El edificio sale de la gestión directa del ayuntamiento y va a ser gestión de la fundación. Entonces, esa es la situación actual y esa es la situación actual y la de futuro. ¿Convenio ha decaído o lo ha incumplido o lo ha cortado o lo ha denunciado el ayuntamiento? No, el convenio ha decaído por la falta de financiación para las actividades de 2020 que obviamente no se podían ejecutar. Vale. Sobre el estudio de tráfico que estás haciendo en la cuestión. Sí. Aún no se han pasado los criterios. Se van a pasar los criterios, sí. ¿Alguna otra cuestión ha quedado sin contestar?
Las facturas se va a contestar en la comisión de organización y cuentas. Comisión de organización. Sí, pero luego nos va a pasar lo siguiente. No, ahí se trata de contratación. Entonces se va a dar. Pero siempre nos encontramos con la misma respuesta. Contratación lo que hace es el proceso de contratación de los contratos, pero la gestión y seguimiento de los contratos lo hace el área correspondiente. En este caso, en el mejor de los casos, lo que podemos pensar es que el contrato de limpieza de interiores de edificios finalizó sin posibilidad de prórroga, sin que el área correspondiente, que es aquí, no contratación, hubiese iniciado el trámite necesario para poner en marcha el otro a tiempo. Entonces, entendemos que el área correspondiente es quien debe dar respuesta de por qué en su área se han facturado 4 facturas que se iban a pleno para su aprobación con un informe negativo de intervención en la que dice que ha habido una contratación verbal. Esa contratación verbal no la habrá hecho contratación, la habrá hecho alguien del área de mantenimiento de edificios. Y es el concejal responsable quien tiene que dar respuesta a eso aquí, no en la otra. Bueno, vuelvo a contestar que se dará respuesta en la siguiente comisión en la organización y cuentas. Íñigo, ¿querías? No, ya está, ¿no? Vale, pues con esto damos por finalizada la comisión de hoy. Es que ricasco.